jugar sin complicarte la vida? Es hora que seas miembro del clan. Entra a www.clanners.com. Compra tarjetas Steam o baja juegos de nuestro catálogo. Paga en línea con tarjeta o en efectivo en cualquiera de estos puntos. Y ponte a jugar. Es hora que seas parte del clan. Clanners.com. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro streaming más de los expertos, los mejores, los únicos en eSports, la Liga Mexicana de Videojuegos. Les doy la bienvenida. Tengan una muy, muy buena noche. Quédense a lo largo de toda la transmisión. Espero que nos estén viendo ahí en casita, así acurrucados, porque esto se va a poner muy, muy bueno. Yo soy Happy Musaraña, síganme a mí en las redes, los veo por ahí. Y pues quiero comentarles un poquito de qué se va a tratar esta partida que vamos a tener. Son dos equipos que de verdad son los Masters. Y es que por eso están en esta liga y ya estamos próximos hacia la gran final. Entonces, con base en este encuentro, vamos a ver quiénes son los que van a llegar a la gran final. Por una parte tenemos en primer lugar al equipo de Synergy, quienes de verdad están súper, súper fuertes. Y del otro lado van a competir contra el equipo Shock the World. Yo quiero que nos comenten en las redes a quién le van, porque gracias a esto les voy a dar al ratito, después del videoclip, una sorpresa para que puedan ganarse unos premios. Así que antes que nada quiero mandarlos a un videoclip con las mejores jugadas de la jornada pasada que tuvimos de Halo. Vamos a verlo. Ya estamos, tenemos ahí a las escuadras por parte del equipo de Núcleo Arten. Y bueno, tenemos ya a Sauron. En esos momentos que viene el camo, y así es como iniciamos los primeros enfrentamientos. Primeras balas que traga Sauro en ese momento desde dos jugadores. Y bueno, así es como es eliminado. Lapia, van a sacar la bandera, mi estimado Ake. Excelente duelo. Ahí vimos un trade por parte de ambos jugadores. Y de esta manera el equipo de Núcleo Arten hace la primera anotación del juego. Así es, ya la tienen a su favor los chicos de Legion Raccoon. Se la quieren llevar. Excelente trabajo por ahí por parte de Daniel Master para empujar y tratar de limpiar a que no le lleguen los jugadores. Buen trabajo para llevar a su jugador. Excelente double kill. Y de esta manera empatar el juego. La bandera se la van a llevar. Parece ser que esta va a ser la tercera anotación. El tercer punto. No puedo creerlo, que les haya jugado tan mal la conexión. Tauro, no coincides la línea de pensamiento con la que tienes de Dani Master y su jugabilidad. Así que pues vamos a ver. Está la primera disputa por el Overkill, que fue quemado. Sí, efectivamente fue quemado. Gracias a Daniel Master, que tuviera un jugador ahí. Tratando de eliminar a Slayer, se lo lleva sin problemas. Ya son 48-43. El equipo de Núcleo Arten quiere demostrar su nivel, quiere demostrar su fortaleza, tanto mental como en el juego. 49-43. Este juego se va a terminar en desánimo por parte de los chicos de Legion Raccoon. Y así es como Núcleo Arten da la sorpresa. Y los vamos a ver a continuación en un Capture the Flag en este mapa. Y por supuesto el equipo de Sanyer Gaming, que se mantiene en la primera posición. Estimado, arrancamos. Pues nos manda directamente con la cámara de Dani, que se enfrenta ahí contra Isaac. Buen trabajo para llevarse, gracias a Venao, ese jugador. Ya van otra muerte. Parece ser que los chicos de Aztec Gaming van a querer limpiar muy rápido esto para poder empujar esa bandera. Era con negras intenciones de devolverla, perdón, de avanzarla. Y por supuesto, esto podría ser la tercera puntuación. Aparentemente no hay nadie en la base, sin embargo la bandera sí está en la zona. Y esto es victoria para el equipo de Aztec Gaming, mi estimado Aquino. Sí, está bien, ¿no? Sí. Veamos qué tantos lo veremos pues reflejado en este segundo mapa. Les recordamos, tenemos pues lanzagranadas, tenemos Overshield. Y es como lo retira. Se puede llevar el segundo. Lo conecta muy bien.
Venao recibe, le da la espalda. ¿Qué está pasando? 49-24, este juego está por terminar. Ya vemos que ahí incluso el disrespect a Venao. Los dos jugadores le empiezan a dar con todo a su cadáver. Esto es necrofilia. Pero bueno, ya veo, ya esto está por terminar. Los chicos de Aztec Gaming se tienen que quedar bastante rezagados, todos completamente agachados, estacionados. O sea, Tola está en bastante problemas, empieza a recibir bastante daño. Pero fue Danny Knight el que fue la última kill. Y ve nada más, 51. Bueno, ¿qué les parecieron estas jugadas de estos chavos? Están de verdad muy buenos y es que nos podemos dar cuenta de por qué se encuentran en el torneo Master. Yo los invito de verdad a que se queden durante toda la transmisión. ¿Por qué? Porque como ya les decía, vamos a estar regalando pases dobles para que asistan con nosotros a la gran final. Entonces, la única dinámica que vamos a tener es a través de Facebook, para que se pongan abusados. Los primeros 7 que nos comenten quién va a ganar la partida, díganme quién es el que, bueno, quién va a, obviamente, a pasar a la siguiente ronda, son los que van a adquirir estos boletos. Entonces, coméntenos a través de el Facebook. Y pues yo, antes de empezar este streaming, quiero mandar con... Bueno, quiero agradecerle a nuestros patrocinadores porque sin ellos esto no sería posible. A Los 40, Music Inspires Life y al mejor lugar para los gamers, Arena de Place to Play. Ahorita vámonos con los mejores casters expertos en Halo. Ellos son el más extremo de los extremos, Extreme y con Ake. Vámonos con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya lo escucharon, estoy aquí al lado del más extremo de todos los extremos, el Extreme. Eso dice, ¿qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Aquí su compañero Extreme saludándolos. Me da gusto regresar aquí, acompañarte, buena, que ya te extrañaba, pero pues ya ves, uno que está lastimado y no puede hacer muchas cosas al respecto. Pero bueno, ¿qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a esta gran final de Winners, ¿verdad? Mira, ¿qué tenemos hoy? Tenemos una gran partida, dime a qué. Tenemos lo que muchos esperan que sea la gran final de hecho, porque son los dos equipos más fuertes de la tabla y los dos equipos que, bueno, todos lo saben, han sido los favoritos a lo largo de toda esta primera temporada de la Liga Mexicana. Shock the World versus Synergy Gaming. Increíble duelo, mira, que es la misma final que tuvimos en el Championship, ¿verdad? Que, o sea, recuerden, Shock the World se coronaron los campeones latinoamericanos, pero fue literalmente contra Synergy Gaming la mera final. Estamos repitiendo la historia en estos momentos aquí en esta grandiosa Liga Mexicana de Videojuegos. Aunque ahora ya con todo lo que ha pasado dentro de estos cambios, meses... ¿no? De estos meses, pues los cambios son un poquito drásticos en este aspecto, pues ya muchos lo saben, muchos lo aman y lo siguen. Tapping Button se fue a Evil Geniuses, entonces... Nuestro legendario Tapping, todos lo aman aquí en México, yo creo que es ahorita el más popular, literal, en la comunidad. Leyendo, estuve viendo incluso de algunos jugadores profesionales y de algunos que pues siguen la liga del Championship Series allá en Estados Unidos. Claro. Que dicen que Tapping... que quizá es la revelación del momento, que puede ser el mejor jugador actual de Halo en el mundo. Literalmente. Entonces están así, eso es algo todos. Que yo sabía, imagínense. Si tú te pones a ver el Championship Series, cuando un jugador profesional mata a Tapping, se ve luego el disrespect. Nada más por el hating. El hating ahí. El mexicanillo este que es bien casi, bueno. Casi. Sí, casi, me imagino. Así, mira, te mate y el disrespect. La verdad es que es un jugador que lo han hecho. Pero además de Tapping, hemos visto jugadores, bueno, dentro de los cambios, ¿quién ingresó en lugar de Tapping? Pues bueno, yo tengo enterado que entró este jugador Black, el legendario Black, bueno, Dualita, todos lo conocemos como sí. Dualita, vino de Aztec Gaming. Es sorpresa para que Shock the World considere un jugador a su equipo, considerándose que son los mejores, los campeones, y alguien que pueda más o menos suplantar a Tapping. Calar a Dualita no es cualquier cosa, está dando un gran, mucho que hablar, esa es la palabra que buscaba, pero, porque bueno, wow. Sí, pero Dualita, la verdad es que...
pues bien merecido, sinceramente. Por eso lo digo. ¿Qué otra opción real con tanto nivel con como tanto para nivel suplantar? Y experiencia, porque Dualita también es un jugador, claro, que ha ido a muchos años al Halo World Championship y ha ganado. Jugó conmigo, imagínate cuántos años tiene jugando. Me tocó enfrentármelo cuando yo jugaba y tengo creo 4 años sin jugar, sin competir. Sí, Black, yo creo que fue, tienes toda la razón, que de las mejores opciones, sino que la mejor experiencia y nivel actual, porque sí, pues, conozco varios veteranos que todavía traen nivel, pero a lo mejor ya estos jugadores ya traen más nivel. Lo vemos claramente con Sudden Death, ¿no? Un equipo veterano. Veteranos, así que es. Realmente en su momento pues fueron impresionantes. Eran Dragon, Querétaro, estuvo Illusion, estuvo Pato, ¿no? Son sobre compañeros de mi época que jugaban increíble. Tú lo recuerdas, a que muy, muy buenos. Dragon ni se pero diga. Que ya no tienen el nivel actualmente en Halo 5. Ya no en Halo 5 ya no tienen el nivel para competir como contra esos chicos. Y ya lo rebasaron, las nuevas generaciones están superando, me da mucho gusto, quiere decir que el nivel está mejorando bastante. Y pues entre ellos, lo volvemos a repetir, sí, no, porque Dualita. Además, ¿cuántos Halos pasaron realmente, literalmente cuántos Halos pasaron? Y todo el tiempo estaban diciendo, ay, siempre ganan los mismos, sí, los mismos, la gente estaba aburrida. Sí. Y ahorita, ¿cómo está pasando? Completamente generación nueva, o sea, fue un cambio radical de los mismos a desaparecer los mismos y entrar esta nueva generación de jugadores, Atso, Mágico, Critical ya lo conocemos desde hace muchos años, pero su nivel, o sea, cambió radicalmente de ser alguien que considerábamos a lo mejor semi, o sea, sí de los buenos, pero quinto lugar en su equipo, a ser ahorita Signer y el equipo que probablemente se corone campeón en la Liga Mexicana de Videojuegos, ¿a qué? Podría ser, recordemos que estaba en primer lugar de la tabla. Primer lugar en la tabla. La verdad es que fue un equipo muy constante, demostró mucho nivel en todos sus juegos. Bastante. Tuvo, si no mal recuerdo, un 85% de victorias dentro de todos los juegos que se aventó de las jornadas regulares. Habla muy bien. Igual, el equipo de Shock the World tuvo el mismo porcentaje, pero aún así tenía una partida menos. Y eso ponía prácticamente Synergy en primer lugar. Pero realmente estos chicos están ya pues prácticamente esperando. Recordemos que ya estamos en la final de Winners, en la final de Winner Bracket. El Winner Bracket. Quien gane esta partida se va a ir ya a la gran final presencial. Ya estará asegurando su pase gracias a nuestros patrocinadores, los 40 Music Inspires Live y Arena de Place to Play. Tendrán todo pagado. Arena. Tendrán todo lugar pagado mágico para irse a la gran final. Y además, quien pierda, pues se va a tener que disputar todavía un second chance, una segunda oportunidad. En el Loser Bracket. En Loser Brackets, la final de Loser Brackets contra Legion Raccoon. Bueno, no todos saben lo que es Winner y Loser Brackets. Rápidamente les explicamos, el set de ganadores son los que no van sin perder ninguna vez. Loser Brackets son los que caen a la sección como el repechaje, le llaman el repechaje en fútbol. Tienes una oportunidad de perder y vuelves a otra sección como otra sección del torneo. Si vuelves a perder por segunda vez, eliminado. Puede decirse que esta final, los que van a jugar ahorita es de Winners, no han perdido ni una vez, pero el que pierda tiene la oportunidad todavía de seguir en el torneo. Va a jugar contra el que está en el otro bracket, que ya perdió, pero llegó hasta arriba, y esos dos se van a enfrentar ya para ir a la final. El que gane ahorita va a la final ya segura, y el que gane en el segundo match que vamos a tener pues acabando este match, que es el match de Winners. Pero bueno, aquí vamos a mandar la partida. ¿Cuál va a ser nuestro primer mapa? Dime, por favor, ¿a qué? El primer mapa que veremos va a ser Capture the Flag en Coliseo. Recordemos que este es un al mejor de 5. El primer equipo en anotar 3 banderas es el que se lleva el primer punto de esta serie, en donde, bueno, bien lo decías, podrían tener una segunda oportunidad, pero justo le pasó algo así al equipo de Aztec Gaming, que no, ni con su segunda oportunidad, logró estar aquí presente. Pero bueno, ahora sí, nos quedamos con la cámara de Gambino, que está tratando de proteger ese Rocket Launcher. Ya vemos que uno de sus compañeros lo está apoyando. Buena forma de llevarse ahí a Mágico para defender ese Rocket Launcher. Excelente callout para dar la vuelta y llevarse una apropiada doble muerte. Así estamos viendo que tenemos 2 muertos por parte del equipo de Synergy Gaming. Sin embargo, tienen en control en este momento Shock the World, los Rockets. Qué lástima, teniendo una Power of Weapon tan importante, ha caído Gambino. Vamos a pasar a la cama rápidamente de Dream, que está yendo por este pequeño sneaky abajo del sniper. Está recibiendo unos buenos tiros. Lo rodean. Finalmente pudo escapar, no sabemos cómo. Aquí, acompañado de su teammate, va a tratar de regresar a retomar esta posición. No hay ninguno muerto, únicamente Pelu por parte de Synergy. Shock the World está demostrando buen control. Pero bueno, en este momento tratan de avanzar, pero no se deja el equipo de Synergy. Están completamente entroncados. ¿Qué estamos viendo? A que no se dejan avanzar. No ha habido ningún pull de flag. Y ya vimos que Critical tiene este Power of Weapon, los Rockets.
No estamos seguros si le quedan balas, pero vamos a ver si los aprovecha. Vamos a ver a Mágico con la sniper, ¿a qué dinos? Uy, sí, apropiadamente Mágico se lleva ese excelente headshot para llevarse a Gambino. Ya ve, ya sabe que hay otro jugador ahí. Buena asistencia para terminar gracias a Pelu, a Atsu Uchiha. Y es momento de que empiecen a empujar, de que empiecen a tratar de controlar un poco más ese spawn de ese spawn trap y tratar de forzarlos a que parezcan de ese lado de la curva. Atención ahí, excelente tiro, pero no logró conectar. Ya vemos que el equipo de Synergy son los primeros en sacar la bandera. Excelente, perfecto, ¿no? Sí, este chico de Mágico, la verdad es que lo he dicho desde las jornadas pasadas, ha ido mejorando partida con partida y cada vez me gusta más cómo demuestra su nivel este chico. Así es, lo estuve comentando hace ratito, a que Mágico además tiene una actitud modestia, increíble. Es una gran persona, yo me tocó tratarlo y conocerlo por primera vez, yo no lo conocía, para mí es nuevo. Este chavo Mágico en el torneo Championship y muy muy buena persona, es modesto, muy buena onda y además tiene un nivel excelente. Vamos a darle la oportunidad a Dualita. Oh, escuchó el call out, perfecto tiro en la cabeza. Va a tratar de pulear esta segunda flag porque como pueden ver vamos 1-0 por parte de Shock the Ball. Dualita, del nuevo integrante de Shock the Ball, está perfectamente bien llevándose esta bandera por parte de la cobertura de su equipo. Está one shot, pero supo esperar el momento preciso para recargar sus escudos y seguir puleándola. Oh, sin darse cuenta en estos momentos, Anir, y está tratando de sacarla defendiéndola. Qué lástima. Muy buena, muy buen Rocket, que crítica los tiene otra vez. Estamos viendo que el equipo de Synergy sabe controlar esta Power of Weapon tan importante. Están en la base enemiga, la base azul, y están tratando de que desaparezcan para poder pulearla. Qué lástima. Uy, con ese Rocket mal disparado, porque tenían muy buen control al principio. Afortunadamente el equipo ahí de Synergy queda ligeramente a favor. Ya vemos que la bandera la llevan más a la mitad. Excelente forma de que Noble esperó para proteger un poco a su compañero. Sabía que iban a eliminarlo. Uy, atención ahí, que la lluvia de granadas y disparos evitó que el equipo de Synergy completara eso. Mágico queda solo, decide esperar al spawn. Buena estrategia realmente. Decide mejor proteger a que nadie llegue a la bandera para que arriesgarse y perder la kill, y además de que les controlen el spawn. Simplemente esperó que su compañero apareciera y con esto logró empatar el juego 1-1. Vamos a ver rápidamente en estos momentos a Pelu, que tiene la sniper y los rockets. Este jugador colombiano nos va a demostrar un poco de la magia que puede traer desde Colombia. ¡Excelente! Noscope, que gracias a su compañero lo terminaron. Estamos demostrando que en Colombia sí hay nivel. Este jugador decidió venir a México a demostrar que, bueno, Colombia tiene lo suficiente para estar en las finales latinoamericanas. Vamos a ver si logra usar bien esta sniper, porque bueno, todos sabemos que este Power of Weapon tan importante que es la sniper le puede dar mucha ventaja al equipo. Bueno, en este momento creo que está completamente rodeado. A ver si logra conectar alguna bala. Y ¡excelente! ¡Magia colombiana, chicos! ¡Oh! ¡Perfecto! Double kill por parte de Pelu, demostrando este nivel que tiene. Por eso está en Synergy Gaming, por eso quedaron en primer lugar en la tabla, por grandes jugadores como Pelu, que en este momento tiene la sniper. ¡Precioso! No. Creo que Shock the Ball no ha entendido que Pelu tiene control de la sniper. En vez de tratar de recuperarlo, no están haciendo nada. Pelu los está aniquilando. Está demostrando que no necesita ni la sniper. Un simple cachazo con la pistola fue suficiente. Uy, ahí se arriesgó de más. No tenía una buena visión de lo que estaban sus otros jugadores. Ese como hype que tuvo de tantos kills, pero no se dio cuenta que fue muy riesgoso. Tienes toda la razón, Ake. Sí, se arriesgó por completo, pero bueno, nos quedamos un poquito más en la cámara de Pelu. Ya vemos que son dos jugadores menos por parte de Synergy, mientras que el equipo de Shock the World, Gambino, tratando de empujar, pero excelente forma, apropiado por parte de Gambino y Pelu, de Mágico y Pelu, para llevarse a Gambino. Noble, que se lleva a este Uchiha. Y perfecto por Pelu, es momento. Deja de que intente sacar Pelu. No. Qué lástima que ha caído. Tenemos 3 muertos por parte de Senior y el último que queda está dentro de la base enemiga. No le salió muy bien, que digamos, pero bueno, muy buen intento de controlar la base azul. Lo habían logrado casi perfecto hasta que cayeron con buenas granadas por parte de Shock the Ball. Le vamos a dar la oportunidad a Drift, que está avanzando para este Rocket, que finalmente lo tiene. Creo que solo le queda una bala, pero bueno, una bala es probablemente un kill perfecto. Muy buenos tiros por parte de la carabina. De hecho, ya están esperando, el timing ya es corto para que vuelva a aparecer este Rocket Launcher, arma tan importante para pulear esta bandera, que ya la está sacando Shock the Ball. Vemos que siguen empatados 1-1, para que vean la final de winners que les estamos dando, gente. Esto no es cualquier cosa. Shock the Ball versus Synergy, ya la está puleando de nuevo y están en bases contrarias. Uy, qué
tiro, o sea, que ¿qué fue eso? Sí, la verdad es que gran precisión por parte de este drift para llevarse ahí a Mágico y evitar que sigan empujando esa bandera. Atención ahí, que Uchiha haciendo excelente trabajo, pero la Rocket Launcher que tenía a Pelu fue lo que acabó con todo. Ya vemos que ahí trata de causar un poco de daño colateral. Excelente para terminar con la vida de drift. Están tratando de proteger esa bandera con todo. Atención ahí, que parece ser que los chicos de Synergy es el momento para que tengan ese control de la bandera. ¡Vientos! Uy, yo creí que sí iba a ser un trade. Yo también que iba a ser trade, pero no sé cómo echó tan perfectamente esa Rocket Pelu, que como lo estuvimos diciendo, ¡uy! Vital, qué lástima. ¿Qué lástima? ¿La puedo apurar? Pero ya, excelente. Trabajo en equipo. Nos estaba espantando un poco. Pero el trabajo que había hecho hubiera sido un poco triste aquí. Pero ahora es momento de tratar de hacer el counter cap por parte de los chicos de Shock the World. Así y es. Ya vemos que ahí está empujando propiamente Dualitat. Uy, el daño ahí por parte de Mágico, de Noble, que se lo lleva muy bien Drift. Ya tiene otro jugador, le están tratando de regresar con todo. Excelente trade. Pero Uchiha no alcanzó a tocar la bandera. Y con esto, el equipo de Synergy regresa la bandera y se pone a favor, bueno, al menos sobre lo que lleva la partida. Excelente por parte de Synergy, mandosos con a sus tropas como loco, uno tras otro, hasta que la regresaron. Es una estrategia que normalmente yo no estaría de acuerdo, pero les funcionó perfecto. Y bueno, vemos a este jugador nuevo de Shock the World, Dualitat, cayendo. Finalmente, está dando muy buenos tiros, pero no siempre se gana un duelo contra otro jugador profesional. Vemos que están tratando de capturarla de nuevo el equipo de Synergy, pero tenemos aquí a Gambino llevándose un muy buen headshot. Sin embargo, ha caído finalmente este jugador. Vamos a ver un rato a Noble, mi buena que. Noble, ya vemos que van 2-2 al menos en número de muertes. Ya empiezan a reaparecer los jugadores. Noble, excelente forma de llevarse esa kill. Además de tratar de sacar la bandera para causar un poco de impacto. Gran trabajo para regresar a ese jugador. Ya sabe que había otro. No logra conectar ninguno de los golpes. No logra pillarlo. La última granada fue la que hizo el trabajo. Pero pues ya no alcanzó a seguir empujando más la bandera. Pequeño trade otra vez de parte de este jugador Noble. Vamos a ver un poco a Atso, que están tratando de pulearla, defenderla. Les urge este empate porque quedan 3 minutos. 3 minutos realmente no es gran cosa en Capture the Flag. Ellos lo saben. Y bueno, han perdido nuevamente esa Rocket. No la han tenido, creo, ni una sola vez en toda la partida del equipo Shock the Ball. Estamos viendo un Shock the Ball un poco desinteresado por estas armas tan importantes. Le están perdiendo, yo creo, le están quitando la importancia o el interés. Y Synergy está aprovechando estas oportunidades que siempre tienen Rocket, siempre tienen Sniper, para mantener esa ventaja de 2-1. Vemos unos muy buenos tiros por parte de Mágico. Sin embargo, ha caído, pero se llevó la kill. ¡Oh, excelente por parte de Black! Se llevó un excelente double kill. Y ahora está puleando la bandera. Probablemente si lleguen, ya que no hay nadie vivo de Synergy para evitarlo. Y la dejó enfrente. Veamos si Shock the Ball puede capturarla. Uy, gran trabajo por parte de Pelu de ahí de llegar. Si la va a regresar, si está a tiempo. Excelente Thruster Pack para evitar el daño y todavía regresar y terminar de regresar la bandera. Valga la redundancia. Un MVP, mía, que estamos viendo que Pelu está dándonos una partida fenomenal. Está haciendo todo, a que todo lo está haciendo este jugador Pelu. Sí, es un jugador muy completo y por ahí ya vimos un sniper, la trae Critical Warrior. No, ya se nos murió ahí este chico. Esperemos a ver quién toma esta arma de poder. Uy, Gambino, que estaba demasiado adelantado, no tenía nada que hacer. Drift que se quiere colar a la base, quiere empezar a causar un poco de espanto. Excelente forma de tratar de llevarse la bandera, pero eran 3-1. No había mucho que hacer ahí. Synergy se está concentrando demasiado en proteger esa bandera más que en pulearla. Están controlando el mapa como si fuera un pequeño Slayer. Pero ahorita no les interesa tanto pulearla. ¡Uy, qué lástima por parte de Atsu! Se me hace que estamos viendo un Shock the Ball un poco desconcentrado. Pero no, mira. Creo que una pequeña disculpa. Pero bueno, si llega a regarse esta Rocket, Shock the Ball, sería la primera. Pero bueno, vemos que Synergy ni de chiste los van a dejar controlar esta Rocket Launcher, porque les podrían dar una vuelta inesperada. Creo que no les funcionó muy bien a Synergy y están nada más defendiendo, ya que Shock the Ball, pudo llevarse esa segunda bandera y conseguir el empate. Vemos a Critical, que quedó perfectamente rodeado por parte de Shock the Ball en esta sniper. Vamos a ver un poco a Gambino aquí. Gambino, que queda también bastante mal herido y es abatido ahí por parte de Noble. Noble, que se echa una doble muerte apropiada, quiere llevarse la triple. Lo dejan bastante mal herido. Uy, este crack, este Atsu Uchiha, logra llevarse a Noble, detener su racha mágico con esa Rocket Launcher, que la pierde también.
sí estamos viendo que ya la está recuperando Zaino y la perdió Mágico, pero sin embargo un colega de su equipo se la llevó. Había sido muy buenos tiros por parte de Pelu, pero se arriesgó mucho a saltar para llevarse esa kill. Finalmente el callout de Shock the World se lo llevaron. Vemos aquí a Dualitas que está en el bottom mid, una posición un poco complicada para ver el mapa. De hecho, pasó junto a un enemigo y no se dieron cuenta ninguno de los dos por las posiciones que tienen de tanta distancia. Pero muy buenos tiros, 5 tiros perfectos por parte de Dualita, del nuevo integrante Shock the Ball. Y está tratando de llevarse un duelo, pero lo flanquearon y ha caído este jugador. Vemos a Critical con la Rocket tratando de llegar por el bottom base. Que ha hecho un buen Rocket, lástima que el Thruster Pack está muy OP en este Halo, mi buena que... Sí, la verdad, te salva de muchas y de ciertas circunstancias muy buenas. Ya vemos ahí que el equipo de Saint Energy está empujando bastante bien, pero el equipo de Shock the World lo detiene. Gambino, que hace gran trabajo, empieza a recibir bastante daño, es eliminado ahí. El trabajo de Synergy por romper por completo la formación que traía Shock the World y de esta manera empezar a llevarse la bandera. Este puede ser el final de la partida. Noble, que está muy cerca, arroja la bandera a uno de sus compañeros. Vamos a ver si logran anotarla. ¡Y hoy! ¡Pelu! ¡Pero ahí está! ¡Qué buen trabajo por parte de Synergy protegiéndose y cubriendo ese lugar de la bandera! Tú sabes que si la bandera de tu colega cae con la bandera, lo más importante es continuar corriéndola mientras tu equipo, los que siguen vivos, siguen cubriéndote. O sea, es como que ese switch de posiciones es vital y Synergy lo supo cubrir perfectamente para llevarse esta primera victoria. Y vamos a ver rápidamente las stats, mi buena, que... Las estadísticas en donde vemos que Mágico se llevó dos banderas súper importantes e hizo una devolución. Critical Warrior anotando esa última bandera que estuvo a nada, o sea, la arrojó Noble, se la arrojó a Pelu. Pelu estuvo a punto de anotarla, brincó y por poquito la anotaba, pero bueno, afortunadamente ahí estaba Critical Warrior para terminar el trabajo de todo el equipo. También del otro lado, Dualitat, que se llevó una bandera bastante sneaky, la segunda flag, logró llevárselo y romper un poco la formación de Synergy, y ahí haciendo su primera anotación. Mientras tanto, Drift también con otra anotación. Vamos a ver rápidamente las estadísticas de kills, algo tan importante para todos. Vemos cómo Mágico no nos dio una muy buen KDA, pero se dedicó principalmente a su trabajo, que es ser objetivos. Lo que les hizo ganar, Mágico se llevó esas dos capturas tan importantes, 2 de 3 para ganar. Entonces estamos viendo, vemos claramente que está parejísimo en todo aspecto. Las estadísticas de kills, asistencias y muertes están muy parejas. No veo realmente gran diferencia. El que más mató fue Pelu, con el espectáculo que nos dio Pelu, ¿sí? Corrió la bandera, la regresó, mató, asistió, hizo todo, estuvo en todo. Yo le daría al buen Pelu en esta partida el MVP. Y bueno, que lo está demostrando. Mayor cantidad de asistencias, mayor cantidad de kills. Y también fue el que menos murió junto con Noble en su equipo. Y del otro lado estamos viendo a, por ejemplo, un Gambino que hizo una asistencia más y un kill menos que Pelu. Pero bueno, muy parejo, ese es mi punto. Se llevaron, entre los dos que más mataron, se llevaron un kill, y entre los que menos mataron se llevaron 2 kills. O sea, yo creo que sacando un promedio se llevaron prácticamente nada. Yo creo que Synergy tuvo un 55% de control del juego y 45% Shock the Ball. Estamos hablando de una partida súper pareja, sí, que por una pequeño error que cometió Shock the Ball no supo proteger esa bandera o regresarle, y Synergy supo correrla perfectamente. Les dio esa última captura que estuvimos viendo, sí, que estuvo a nada, que a su mano nos pusimos así de ¡No! Así lo logra. Recordé mucho porque, de hecho, cuando Synergy perdió Latinoamérica de Halo Championship, fue en este mismo mapa y fue una situación no tan similar, pero sí una situación compleja, en donde el equipo de Synergy tenía un gran control. Critical jugando como Dios, con ese sniper abatiendo a cualquier chico. Estuvo Critical, brutal. Creo que el mejor sniper de México, por ¿sí? mucho. Sí, realmente es muy bueno. Probablemente la Liga Master, entonces probablemente Latinoamérica de Critical, yo creo que lo pondría en el top 1. Sí, la verdad es que es de los mejores ahorita con el sniper. Con el sniper como increíble. Dios, estaba snipeando como Dios. Y bueno, en ese momento Shock the World pudo controlar la última flag cuando Zeus estuvo muy cerca de anotar esa bandera que los iba a poner en mayoría. El equipo de Shock the World terminó con Critical, terminó con Mágico. Supieron pararlo, y además los paró pared. Y se llevó la bandera súper facilísima. En 2 segundos capturaron, sí, y ganaron. Lo, sí, recuerdo, fue un gran torneo. Tú lo has dicho aquí, estuvo increíble. La verdad, la forma en que supieron dar ese, como esa vuelta, ese comeback, el counter cap.
El famoso counter cap, así es mi buena, que fue de 2 segundos. La pararon, la frenaron, se la llevaron en 2 segundos y capturaron. Eso sí, y... wow, de wow, así de... Y sí, en cuanto vimos que cayó Zeus, todos estaban, ¡no! Porque sabíamos que se iba a acabar y la verdad es que sí queríamos como seguir. Seguir viendo más partidas, sí, que siguiera la final, que se siguieran otras cuantas partidas, pero... Pues bueno, rápidamente, a que quiero hacerte unas cuantas preguntas. ¿Qué sientes? ¿Quién quieres que fue el MVP? Esto es mi nuevo micrófono, el MVP. ¡Está padrísimo! Rápidamente, este una pregunta. Niño. ¿A quién consideras el MVP de la partida? No voy a decir este men, voy a decir este children. Este men. Pelu fue la verdad que se llevó el MVP. Tú no viste nada. ¡Ay, señor! Drop the mic. Get out of here. Pelu, increíble, haciendo un gran trabajo, se llevó el MVP. Yo creo que les dio la partida, por mucho, yo creo, ganaron. Yo creo definitivamente por la forma en que Pelu les dio ese inicio, ese hype, ese control de mapa. Al final vimos que casi la captura, hubiera estado increíble que la captura se hubiera llevado a lo mejor ese honor que se merecía de ser el que ayudó tanto y al final capturó la última. Lástima, pero bueno, estaba ahí Critical para capturar esta última bandera. Así es, pero bueno, ¿qué te parece si vamos a ir a la segunda partida? Espero ya que los chicos la inicien en donde, en esta ocasión, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un Slayer en este mapa que me encanta, Eden. Vamos a ver este, bueno, ¿cómo se diría? Game type que es tan favorecible. Tan favorecedor. tan favorecedor. Siente para Shock the World. A Shock the World, Slayer le va... excelente, yo creo que es su mejor juego. Normalmente también las Strongholds le va muy bien, pero yo creo que Slayer es lo fuerte. Shock the World, vamos a ver si vemos un 1-1. Bueno, está contra Synergy, es cualquier cosa. Y un Pelu que está jugando como MVP. Drop the mic. No, ya. Calmado, chavo, calmado. Pero ahora sí, vámonos ya a esta segunda partida. Recordemos que el primer equipo en hacer 50 muertes, 50 kills, es el que se lleva este punto de esta serie. En donde, bueno, puede ser de cualquiera. La verdad es que Synergy es muy, muy fuerte dentro de los Slayers. Y ya vemos aquí el 1-1 contra este Big. Bueno, ninguno de los dos jugadores se quiso enfrentar tanto. Ahí apropiadamente Drift. Subiendo a ese pasillo del gato y llevándose una pequeña kill. Pero bueno, fíjate que lo mencionas bien. Los chicos de Shock the World andan un poquito despistados con esto de los power ups, porque ya vemos aquí a Critical Warrior haciendo una doble muerte y aprovechando muy bien ese overshield. Este overshield tan importante, mira, que tiene overshield y sniper. El mejor sniper de todos. ¡No! Nos hizo magia, le dio un body shot a su compañero. Eso está más difícil que darle al enemigo, ¿qué? Pobre de este. Qué lástima, queríamos ver un poco más de espectáculo por parte de Critical. Yo creo que eso les costó caro, porque esas dos kills hizo que Shock the World se recuperara y vemos este marcador es 5-5, mientras vemos a este jugador nuevo, Shock the World, Dualita, tratando de flanquear al equipo de Synergy, y no se ha dado cuenta que todos están exactamente del otro lado. Él sigue buscando, no hay nadie cerca. En cambio, gracias a este cambio de... ¡Uy, bueno! Finalmente le funcionó, encontró a alguien a Pelu distraído y se llevó estos 4 tiros perfectos. Sí, ahí el equipo de Synergy sentía que ya los tenía rodeados muy bien al equipo de Shock the World, que ya los tenía presionados, pero pues este Qualitat, así es, pues ya estaba hasta el otro lado del mapa. Pero con 5 minutos buscando, pero se llevó una kill, lo cual es worth it. Y bueno, yo quiero ver un poco más de este chico de Noble, que ha sido también pues la última integración por parte del equipo de Synergy. Sí, recordemos que fue quien suplió prácticamente a este Zeus, ese pentacampeón que alguna vez se pronunció este chico. Zeus, esa arma mortal, fue reemplazado por Noble. Y eso quiere decir que Noble debe tener mucho nivel de juego. Y vemos la atención ahí que le hizo todo el daño para que Pelu nada más se lo llevara con una kill. Ya no fue suficiente el daño ahí que le terminaron causando los chicos de Shock the World. Gambino con una Hydra. Vamos a ver cómo la aprovecha este chico. Ya tienen ya tienen replicados el equipo de Synergy. Y la verdad es que ambos equipos están tratando de colocarse muy bien dentro del mapa. Y ninguno está como perdiendo mucho la posición. Pero bueno, ahí el daño colateral por parte de Gambino. Pero ya son muy, muy fácil. Lo localizado con la Hydra. Y pues simplemente soltó las balas para llegar.
Así es, fue muy muy bien planeado por parte de Gambin, un arma muy fácil de usar y son easy kills este Power of Weapon, que finalmente vemos a Shock the World ganando Overshield y esta Hydra tan importante. Ahora sí estamos viendo un Shock the World más concentrado, demostrando que son los campeones latinoamericanos. Un poco cambiado el roster, claro, pero siguen siendo por algo uno de los equipos más fuertes de Latinoamérica, y si ganan esta partida, pues se coronarían como campeones de Winners. Puede decirse que los técnicamente campeones, hasta que, bueno, salga un ganador por parte del Loser Brackets, que son los que se les está dando la oportunidad del repechaje, que probablemente estaríamos viendo a un Synergy, en dado caso que Shock the World gane, ¿verdad? Estaríamos viendo un Synergy regresando a volverse a enfrentar a Shock the World, y veríamos ahora sí una partida más concentrada por parte de ambos equipos. Sí, y además una presencial. Me encantaría ver ya a estos dos chicos nuevamente jugar una presencial, porque la verdad es que tienen nivel y nivel extraordinario. Y aquí nos quedamos un poco con la cama de Critical Warriors. Yo quiero ver a Pelu, que Pelu ya nos promete algo con ese sniper. Está empezando a tratar de reacomodarse en el mapa. Sabe que le van a empezar a llegar los jugadores de parte de ese lado. Uy, caen todos sus compañeros. Se queda bastante exhibido. Queda bastante exhibido. Debió replegarse. Debió pues controlar. Darse cuenta, ¿no? Que sí, cayó su equipo. Todos los que tenía cubriendo lo cayeron. Y en vez de quedarse a buscar un tiro que no le iba a servir de nada, pues huir con ese sniper, o mínimo aventarte con ella. Se la regaló prácticamente. Que bueno, no se han dado cuenta hasta que, bueno, ya recuperó este sniper. Critical, vamos a ver si ahora sí Critical nos puede dar un poco de espectáculo. Tanto que lo hemos alabado y no hemos visto a Critical usar esta sniper. Vamos a ver qué puede hacer, dando unos muy buenos tiros. Sin embargo, no conectó los suficientes para llevarse la kill. Están un poco escondidos por parte de ambos equipos, el que están controlando el mapa. Llamamos esta forma al... ¡Oh, excelente! Ya es lo que queríamos ver. Encontró fácilmente un tiro. ¡La doble! ¡Oh, kill! Veremos una triple kill por parte de Critical. ¡Oh, no se dio cuenta! ¡Uy! ¡Danos más, Critical! ¡Danos más! Tiros en la cabeza, por favor. No, bueno, este chico. Y vemos aquí a Critical nuevamente tratándose en la magia. ¡Lo logra! ¡Excelente trade por parte de Gambino! Se echó 4 o 5 kills, creo que en menos de 30 segundos. Mira que los hizo casi recuperarse por completo. Iban perdiendo, veíamos un marcador en que iban perdiendo por 12 kills y ahorita únicamente están por 7. El equipo de Synergy World, Vemos aquí a Synergy recuperándose, ya solo están a 7 kills. Siguen esperando, pero sin embargo, uy, a 6 kills. Qué lástima que los rodearon sin darse cuenta. Bueno, nuevamente el control por parte de Shock the World en el mapa está siendo superior. Ya vemos que van 32-24, 6 minutos 37 segundos restan en el marcador y parece ser que Shock the World los tiene ligeramente dominados. No es mucha la diferencia en la realidad, pero pues la verdad es que se están moviendo muy muy bien en el mapa. Los chicos de Shock the World están rotando muy bien, saben cuando están matando y de repente se empiezan a mover por otro lado. Luego Dualita, que lo vemos como un jugador que flanquea demasiado, un jugador que bueno, ya ahí demostrando también que tiene nivel. Experiencia, sí. Así te lo digo. Uy, experiencia versus juventud. De verdad, lo que estuvo haciendo Dualita lo he visto desde el 2003, que yo veo torneos del MLG de Halo. Es una forma en que tienes desventaja de altura. La altura en este juego te da mucha ventaja estar arriba. Como estás abajo y los dos están one shot, solo esperas, no saltas, porque sabes que él va a saltar a buscarte buscando más altura. Luego esperas, te das el tiro. Vemos a Drift que cae con este sniper y bueno, yo siguiendo halagando a Dualita. Muy bien planeado y pensado esa jugada por parte de Dualita para llevarse hasta aquí. Y vemos aquí a un Gambino con Overshield. Vemos ahora sí a Shock the World recuperando ahora sí las Power Up Weapon tan importantes que las descuidaron tanto en la partida pasada, la cual recordemos perdieron contra Synergy. Muy probablemente andaban algo fríos estos chicos de Shock the World, pero ya se están empezando a poner on fire, porque aquí vemos ya el duelo. Gambino se echa Insane Pelu, ya tiene otro jugador con el sniper. Es Critical Warrior, que se encuentra en bastantes problemas, tiene que retroceder demasiado, se encuentra bastante bajo. Uy, Drift llevándose a Noble. Vamos a buscar a Critical, que tiene ese perrío. Oh, no, este chico. A tiempo, este chico es un amor con el sniper. Te digo, es una. Yo lo considero ahorita el mejor sniper que tiene Latinoamérica. Critical juega asombroso con esta sniper. Nos ha dado un espectáculo esta partida. Qué lástima que no se nos está ganando por el nivel que nos está mostrando Critical. Pero bueno, al menos estamos dando un banquete de ojos.
qué buen double kill por parte de Datsu, tan importante para su equipo, porque están a únicamente 3 kills de llevarse esta segunda partida para darnos un 1-1 en esta final de Winner Bracket. Ahí está Tsuchiha queriéndose llevarse a Sniper, pero pues le apareció todo el equipo de ese lado. Y bueno, atención aquí, que es momento de que el equipo de Synergy empiece a ser un poquito más paciente, empiece a tratar de asegurar más las kills y no sobreextenderse tanto dentro de los suelos. Ya vemos ahí que Mágico conecta unos buenos tiros, el equipo de Adrift rodeando apropiadamente para llevarse a Mágico. 49-50, y con esta doble muerte por parte de Dualitat, se acaba la segunda partida a favor de Shock the World. Qué excelente partida nos acaban de dar estos dos equipos, un control asombroso por parte de Shock the World, demostrando que, como lo dije, tengo razón, su fuerte es Slayer. En el Slayer son muy buenos moviéndose juntos, trabajando en equipo, estos callouts que se dan increíbles, y por suerte gracias a Synergy que nos dio también este espectáculo, este jugador crítica, lo estábamos alabando justo esta partida, y esta partida nos agarró la sniper y nos dio unos asombrosos tiros. Pero bueno, aquí vamos a ver rápidamente las estadísticas del juego. Sí, que vemos a Drift, que se llevó 18, fue prácticamente el que más asesinó. Sabemos que este chico es bien Slayer. Por el otro lado, Dualitat, que generalmente es quien más asistencias hace, se convirtió en algo contrario a lo que suele ser. Quedó con 5 asistencias, hizo 13 kills, murió 11 veces. Muy buen trabajo por parte de Dualitat de estar flanqueando y demostrando la experiencia, claro, contra esos duelos 1v1 que le tocó echar. Experiencia, te lo dije claramente, aquí este jugador no nada más tiene nivel, tiene experiencia. Ese pequeño punto de ventaja contra el equipo de Synergy, que por ejemplo, al menos en el caso de Mágico y Noble, no tienen tanta experiencia como la tiene Dualitat en estos momentos. Y vemos a un Atso que tuvo una gran cantidad de asistencias, al igual que buen Gambino. Y bueno, eso fue, yo creo, decisivo para Shock the World llevarse esta partida. ¿Y qué opinas de las asistencias de Synergy? Vemos una muy grande diferencia, yo creo, no sé. Pues Critical Warrior sin asistencias, prácticamente 3 asistencias. No lo hizo con su. Pero bueno, exacto, es lo que iba a decir. Prácticamente todas las kills, no necesito de ayuda de nadie. Daba unos headshots hermosos, daba unos tiros preciosos este chico. Y bueno, lástima que no se pudo reacomodar bien, o que no tuvo ahí más apoyo de parte de su equipo, porque ya vemos a Insane Pelo haciendo un trabajo pues regular, un buen trabajo, sinceramente, pero no lo suficiente. 11 kills, 4 asistencias, 13 veces murió. Noble, 8 kills, 8 asistencias y murió 13 veces. Y Mágico, que se nos quedó corto con esas 5 kills, 11 asistencias y 14 muertes. No solo fue el que menos mató, sino que el que más murió. Vemos unas estadísticas un poco, pues, decepcionantes por parte de Mágico. Yo lo considero un gran jugador. Definitivamente yo creo que el mejorcillo o el segundo mejor. No sé, Mágico para mí es el más completo que tiene Synergy. Se me hace el más completo en todo aspecto. Qué lástima que en esta partida no pudo demostrarlo. Nos dio una partida con pocas asistencias, pocas kills. Y bueno, dándole esa ventaja a Shock the World. Pero bueno, la verdad, nos da gusto saber que van 1-1. Nos están dando una final de equipos parejos, sí, que tienen el mismo nivel, las mismas posibilidades de ganar. Ya no es como antes, que todo mundo le iba tanto a Shock the World, que pues claramente se llevaron esta partida. Y pues bueno, tenemos listos, creo, a los jugadores. Mi buena, que vamos a irnos a este tercer duelo por parte de estos equipos. Y si ya nos confirman que sí están listos y empiezan la partida, vamos a darles pues otro. Espero nos puedan dar otro gran espectáculo como el que nos dio Critical. Qué gran juegazo se aventó este jugador con la sniper, mis respetos. Sí, la verdad es que Critical es un dios, simplemente es un dios con la sniper en estos momentos. Yo lo conozco desde hace muchos años y la verdad yo lo veo jugar y digo, wow. Sí, y la verdad es que yo recuerdo mucho cómo lo criticaban mucho. Porque decían, maldito Warrior, maldito Online Warrior, todo lo hace su conexión. Yo lo criticaba mucho. Sí, o sea, creíamos que realmente no tenía un nivel tan impresionante. A lo mejor no lo tenía tanto en ese entonces, porque sí nos tocó verlo presencialmente y no lo tenía, pero ahorita nos deja con la boca cerrada. Mi hociquito quedó cerradito. Sí. Critical, mis respetos. Qué gran juego nos estás dando. Qué manejo tan asombroso de esta sniper. Vamos a la tercera partida. ¿Qué es, mi buena? ¿Qué? Vemos que nos vamos a Strongholds en The Rig, donde nos quedamos con la cámara de Drift, que trata de controlar ese camo. Pero bueno, buena forma de ahí de flanquear. Ya se llevó a Noble y con esto se lleva el camo al minuto 11:45. Ya vemos que empieza a causarle bastante daño a Pelu. Se lo va a llevar sin problemas y empiezan a controlar su primera fortaleza. Pero los chicos de Synergy también tratando de defender muy bien. Ninguno de los dos equipos ha logrado tener su segunda fortaleza para empezar a puntuar en este modo de juego.
Así es, estamos viendo que los dos equipos están tratando de capturar esta tercera. La están peleando de una forma increíble. Me encanta ver estas partidas. O sea que los dos con una fortaleza, un stronghold y una tan fácil de controlar como es la que está en el fondo, la RB, como le dicen. Es tan fácil de controlar y no podían, pero sin embargo, Synergy se ha llevado esa primera captura. Vemos a tres jugadores que no voltean a ver a quién le está disparando porque tiene el camo drift. Todavía tiene este camo tan importante. Y ya están empezando a tratar de recuperar esa base. Ya vemos el primer triple cap a manos del equipo de Shock the World. Vamos a ver cuánto tiempo les dura a estos chicos para empezar a sangrar al equipo de Synergy. ¡Uy! ¡Lo estaban esperando! Lo estaban esperando, sí, con ese Raven. Definitivamente lo estaban esperando. Y bueno, Dualitas, nos quedamos con la cama de Dualitas, que se lleva muy bien a Critical Warrior, nada más completando la asistencia. Pero bueno, ahí el equipo de Shock the World sigue con ese control total. Bueno, ya, les cambiaron el control total. El spawn les favoreció en el lado de VR para los chicos de Synergy. Y con esto empiezan a pues bajar un poco el sangrado, pero ya están tratando de recuperar esa fortaleza. Y vemos que tuvieron fácil un minuto y medio. Tuvieron de control esa triple call tan importante que les dio 20 y tantos puntos para llevarse esta tercera partida. Sabemos perfectamente, y los que no saben, Stronghold es, yo creo, otro de los fuertes de Shock the World. Entre Slayer y Stronghold son las cosas que más dominan. Por eso vemos este control tan abrumador de parte de Shock the World. Yo vi que le dio perfectamente, sí, ese rey, sí, con también, el, ¿no?, cuerpo. Que eso se dio. Bueno, al final fue un pequeño trade, qué lástima, porque había sido un muy buen Railgun. Pero bueno, sabemos que hay detalles de internet. Claramente lo vimos nosotros como si hubiera sido algo muy obvio, a lo mejor no lo fue. Sí, ¿no? Quizá. En LAN ya nos constaría en estos momentos por internet, probablemente no le dio perfecto, lo dejó one shot y se llevaron ese trade, pequeño trade. ¡Uy, mágico! Nos está dando... ¡Uy, bien noble! ¡Uy, noble! ¡No lo esperábamos! Muy bien por parte de Noble. Tiene sacamos, se llevó triple kill y se hizo la segunda captura para finalmente empezar a apuntar contra Shock the World, que tenía esas dos caps durante un buen rato. Y ya ahí vemos que se hace un perfecto drift, pero ahí ya cayó a manos de Gambino, que ya lo estaba observando. Pelu recuperando la base de sótano y haciendo triple cap. Haciendo el triple cap, veamos cuánto tiempo les dura. No van a ser muchos segundos. Ya el equipo de Shock the World controla la BR y empieza a tratar de posicionarse en el mapa. Vemos que tres jugadores se mueven de forma unida ahí para ir directamente a la base del sótano, pero el equipo de Synergy los está empezando a rodear muy bien. Recuperan la triple cap, hacen una doble muerte por parte de Insane Pelu, que además quiere a ese tercer jugador. Uy, lástima, ahí recuperan por unos leves segundos el equipo de Shock the World. Así es, vimos que estuvieron manteniendo esa triple cap muy bien por parte de Steiner, y la verdad nos están dando una muy buena partida. Dualita trató de hacer una vieja jugada, la verdad me gusta ver mucho a Dualita porque es el estilo de juego que yo conozco de hace muchos años. Se agachó, trató de evitar el strafe para que el otro jugador fallara tiros en la cabeza, al menos el tiro final, y no le salió. Hoy en día los jugadores... tienes que hacerles strafe porque ya todos tienen una muy buena puntería. Las épocas han terminado. Dualita sí tiene esa experiencia, pero a lo mejor debería un poco tratar de cambiar ese tipo de detalles. No, y además Halo 5 en particular es un juego más de cadera. ¿Qué digo con esto? Que realmente el strafe te ayuda mucho. Mucho. Pero la puntería es vital, claro. Pero prácticamente se mueve sola con el strafe. O sea, el aim que genera este juego en el momento de que te sigue la mira te ayuda muchísimo para poder llevarte a los jugadores. Entonces necesitan un movimiento de cadera brutal para poder evitar balas. Y bueno, ya vemos aquí que el equipo de Shock the World se avienta una triple cap y con esto empieza a recuperar el marcador 46-47. El equipo de Shock the World se empieza a despegar ligeramente dentro de esta tercera partida. Gran granada para hacer el hitmark, logran conectar ahí, ya se llevan tres jugadores de Synergy con esa scattershot. Se quieren ir directamente a la base de sótano, pero bueno, muy paciente drift, esperando también a que su equipo empiece a empujar, sacando la VR, pero Critical Warrior haciendo las suyas. Haciendo su magia como el legendario Critical Warrior que conocíamos. Yo vi claramente que disparó drift y la bala no salió, entonces claramente Critical aprovechó su mágico internet y se llevó el cachazo antes de que drift pudiera disparar, al menos en su pantalla, aunque pareciera que sí disparó, realmente no alcanzó a disparar. Y vemos aquí a Atsu que está, este equipo de Shock the World me gusta verlos, son muy pacientes, muy buenos flanqueos. Qué buen double kill se acaba de echar Atsu para recuperar esa triple cap.
estos jugadores de... Bueno, no, más bien para recuperar el puntaje, perdón, para recuperar el puntaje, porque Zaini ya había, estaba teniendo el control de estas dos capturas vitales. Y ya tenemos, ya vemos una diferencia de 30 puntos por parte de Shock the World, que son... ¡Uy! Vemos aquí a un a un Shock the World que está trabajando tan bien en equipo que no les dan la oportunidad de un duelo justo en ningún momento a Stanley. Siempre son 2-1. Lo acabamos de volver a ver en estos momentos con Dualitas. Siempre 2-1. ¿Cómo se debe jugar 4 contra 4, mi buena que? Y sí, así es, ya vemos que, bueno, el equipo de Shock the World nuevamente dominando dentro del mapa. Gran trabajo habían hecho los chicos de Synergy para recuperar muchos puntos, pero nuevamente Shock the World demostrando superioridad, al menos en Team War. Ya vemos un Dualitat muy paciente para llevarse esa double kill. Sabe que hay un tercer jugador ahí, lo empieza a tratar de chasear un poco. Está bastante mal herido, falla el tiro, pero no deje que se suicide. Me lo llevo antes de que se suicide este chico. Ese kill es mío, no vas a dejar que te lo den a alguien más, por favor. Está haciendo muy buen trabajo con estas Skyshot. Y vemos que unos tiros un poco imprecisos por parte de Dualitat y finalmente ha caído este jugador. Pero vemos que Zaini finalmente ha recuperado estas fortalezas para volver a hacer puntajes, porque ya les llevaban 30 puntos. Ahorita vemos que Zaini ya tiene otra vez muy buen control. Muy buena granada por parte de Critical. ¡Oh! Este jugador no cae con nada. Critical está jugando muy, muy bien, aprovechando todas sus armas este chico, y ya vemos que empieza a tratar de posicionarse un poco mejor. Ya quieren tratar de controlar esa VR, solo es momento de que se lleven ese por lo menos 3 deaths para hacer la triple cap. Ya acá hay 2 jugadores de Synergy y 2 jugadores de Shock the World. Es momento de que traten de recuperar un poquito de posición aquí, cuando llega a pasar esas situaciones en las cuales hacen un trade contundente como este 2-2, se demuestra mucho skill, porque gana el que mejores tiros dé. Así es, ahora los tiros en la cabeza a larga distancia, porque a distancia corta la verdad tenemos a puro duelista excelente, los 8 jugadores son muy buenos a corta distancia, pero a larga distancia son tiros más complejos, depende entre mira y combinación de buenas armas. Por ejemplo, vimos a un noble dando a distancia media perfectos tiros con unas rachas. Vemos a un Sanji que está recuperándose y dando la vuelta después de ir perdiendo por 30 puntos. Estamos dándoles un espectáculo de final, gente, por favor. Qué bueno que están viendo este stream para que no se pierdan este gran duelo entre Synergy versus Shock the World, la final de Winner's Bracket. Miyake, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo Shock the World en bastantes problemas, pero quiere empezar a recuperar la base de nido. Granadas críticas por parte de Critical, que ahí es abatido. Buen trabajo por parte, ya vemos que van a recuperar una de las bases, pero Mágico está tratando de recuperar la VR. No, esa kill fue fundamental. Si lo hubiera hecho, se hubiera llevado el juego. Pero bueno, ya recuperaron nuevamente la base. 95-82, el equipo de Shock the World recuperando la base. Esto se está poniendo crítico. No sabemos quién va a ganar, porque ambos equipos demostrando todo y dando el todo por el todo. Estamos viendo aquí un Insane Pelo tratando de flanquear, pero ya lo vieron. ¡Ah, qué lástima! Estos momentos tan importantes, tan críticos, como lo dices, buena, que no pueden darse lujos de hacer un flanqueo en el cual simplemente te ven y te matan, porque está recuperemos un Shock the World que ya está a 3 puntos de recuperarse, que sigue capturando. Vamos a tener un pequeño empate en 95 y nos van a quedar 5 puntitos para acabar la partida. Vemos el empate y ¡no! Zaynel y recuperarla. ¡Qué lástima! Ya tienen excelente control. Terminaron ahí Dualitat haciendo un gran trabajo para eliminar a Mágico. Y con esto, perdón, fue a Insane Pelu. Y con esto se llevan el segundo juego a favor de Shock the World. ¡Increíble, wow, Miyake! ¡Wow! Que estaba buscando. ¡Wow! Gracias, Sake. Perrito bonito. ¡Wow! Pero no, la verdad es que muy, muy bien por parte de ambos equipos. Vemos aquí un poco de las estadísticas en donde Gambino se aventó 7 fortalezas, a su chica otras 7, Shock the World, Shock the Synergy Gaming World se llevó otras 6, Dualitat 5, Mágico por otra parte fue el que más hizo conversiones con 9, Pelo 7, Noble 5 y Critical Warrior otras 5. Así es,
vez vemos unas estadísticas otra vez muy parejas con esta asistencias y kills idénticos. La verdad nos dieron una espectacular partida. Vemos a un Synergy que a mi punto de ver dominó un poco más la partida. Qué lástima que un pequeño error, a lo mejor una jugada mágica faltaba. Sí. El duelo que vimos al final de Mágico, no recuerdo bien, creo que era contra Atzo o Drift, no lo recuerdo. Fue por esa captura contra Atzo. Perdió el duelo, estaban solos 1-1, perdió el duelo, no pudo hacer esa captura que les pudo dar la victoria. Qué lástima por parte de Synergy, nos hubiera gustado ver esa recuperada por parte de Synergy y luego ganar después de haber remontado, que iban perdiendo por 30 puntos. Nos dieron una partida espectacular, como pueden ver las estadísticas muy muy bien, muy buen juego por parte de Noble y de Mágico, lástima ese duelo al final, y también Gambino y Dolitos fueron las estrellitas. Yo creo que te voy a hacer una pequeña pregunta con mi micrófono mágico de LMV, mi Ake, aquí estamos con el buen Ake, le vamos a hacer unas pequeñas preguntas, una simple y básica pregunta: ¿a quién le darías el MVP de esta partida? La verdad es que es muy difícil decidir a quién le voy a dar el MVP, pero creo yo que Atzo fue el momento crítico. Esa kill que se aventó, ese duelo, esos duelos que se aventó en general, esos 1v1s contra varios. Ganó prácticamente todos sus duelos. Fue lo que les dio la victoria por una ligera puntuación, muy ligera sinceramente. Gran trabajo por parte de los dos equipos, pero en esta partida me quedo con Crítica. Perdón, es que Crítica nos deja trauma con Atzo. Corrijo todo, con Atzo. Ese duelo que mencionamos era el duelo decisivo y lo ganó Atzo, y no nada más ese, con la Scarlet, otros duelos tan importantes, vimos a Atzo darnos una muy buena partida, esos puntitos tan altos, los 5 puntos por los que perdió Synergy, yo creo que se los entregó Atzo. Esos 5 puntos se los entregó Atzo y les dio la victoria. Y estamos viendo un marcador de 2-1 por parte de Shock the World, los actuales campeones del Championship. Y recuerden, estamos en la final de Winner Bracket, tan importante, vamos a ir a un 3-5, si Shock the World se llega a la siguiente partida, tendríamos un ganador de ganadores. ¿Sí? Y luego iríamos ya a ver el siguiente duelo, que sería el que pierda esto. Si pierde, supongamos que pierda Synergy, iría contra Legion Raccoon, que están esperando en la final de Loser Brackets el repechaje para volverse a enfrentar. Suponiendo que estos dos vuelven a ganar, se vuelvan a enfrentar en la final presencial, todo pagado por parte de la Liga Mexicana de Videojuegos y nuestros patrocinadores. Así es, que me gustaría ver ahí, si nos puede ayudar el señor productor, ver el bracket en donde, bueno, para que conozcan un poco de lo que ya se ha mostrado, ya se ha vivido. Y ahí lo vemos, ahí la fase de playoffs, en donde en Winner Brackets vimos un primer round entre Synergy versus Legion Raccoon, en donde ya vemos que quedó 3-1 a favor de Synergy, mientras que Shock the World dominando por completo a Aztec Gaming. Así es, a que recordamos, para los que no saben por qué hay tan poquitos equipos, estamos en los playoffs. En la Liga Master tenemos 8 equipos. Son los mejores 8 equipos de Latinoamérica y están en la Liga Master. Después de pasar todas las jornadas, se selecciona a los 4 mejores de esos 8 para ir a los playoffs, que es justamente lo que estamos viendo. Se enfrentan en la sección de ganadores, ya lo dijo aquí las estadísticas, para enfrentarse en la final de Winners y mandar una repechaje, en este caso que sería Loser Brackets, a Aztec Gaming y a Legion Raccoon, que nos dio una victoria por parte de Legion Raccoon. Una partida al parecer súper pareja, no tuve la fortuna de verlos, pero me están platicando que estuvo increíble. Legion Raccoon nos dio unas partidas asombrosas y eliminaron a Aztec Gaming, porque así es, Aztec Gaming ya está eliminado, quedaron en cuarto lugar en estos playoffs, yéndose Legion Raccoon pasando a la final, y el que pierde estos dos equipos, Shock the World Synergy, se va a enfrentar a Legion Raccoon para enfrentarse en la gran final presencial aquí en la Ciudad de México, mi buen Ake. Sí, la verdad es que hay que reconocerlo, fue una gran y grata sorpresa por parte de Legion Raccoon de haber por lo menos asegurado el tercer lugar, derrotando a Aztec Gaming, que sí, fueron duelos brutales. Ya vemos 3-2. Se fueron a lo máximo, de lo máximo dentro de esa línea. Todas sus partidas, mi buena, que esperemos verlas ahorita también. Ya estamos viendo un 2-1. Si Synergy Gaming se pone las pilas, vemos a un Critical con un sniper increíble, a un Pelu haciendo todo y a un Mágico demostrando por qué es tan completo. Veríamos un 2-2, mi aquí. ¿Sí? Nos iríamos a esta quinta partida, que seguramente va a estar fenomenal, porque estamos esperando que estos dos equipos sean nuestra gran final presencial aquí en México. Entonces, bueno, los jugadores ya están listos, estamos esperando que nos den el visto bueno. Y vayamos a nuestra
tercer, no, cuarta partida. Y bueno, este, no es por elegir favoritismo, pero por favor, ojalá que gane Steinbrück para que nos vayamos a un quinto juego. En el quinto juego me vuelvo a volver neutro. Me vuelvo a volver neutro. Y bueno, a que este, estamos empezando esta partida. ¿Qué vamos a ver en este cuarto grandioso juego, mi buena Ake? Vamos a ver uno de los juegos más competidos, o con, por lo menos se muestra más teamwork, que es Bandera en Phantom. Los primeros en anotar las tres banderas, que ya vimos un primer juego de bandera bastante rudo, son los que se llevan este cuarto punto. Que, el ¿no? cuarto punto, sí, es un cuarto tercer punto de Shock the Ball, lo segundo de Synergy. Ajá. Lo mencioné, no es por elegir, pero ojalá se lo lleve Synergy. Queremos ver esa quinta la partida, es que, sí. Que lo queremos ver. Y bueno, factores clave, lo dijimos, necesitamos ver a un Critical jugando increíble. Creo que aquí no hay Sniper, mi buen Ake, no estoy seguro. No la hay, pero tenemos un Railgun, que bueno, todos lo saben usar perfectamente. Vamos a ver si este pelo nos puede dar esta magia. Muy buena granada por parte de Datsu, sabiendo que con ese calor que estaba débil, dispararon unos buenos tiros a Top Mid, que están peleando en estos momentos esta Power Weapon que está en Top Mid, y vemos una pequeña ventaja por parte de Shock the World, dos muertos. Oh, en estos casos es al revés, dos muertos por parte de Shock the World. Tenemos a un Datsu que está esperando del otro lado en la base enemiga. No es cierto, sigue en su base, está dando los spawns a sus compañeros porque no quiere que avancen. Muy, muy bien pensado por parte de Atsu hacer esto. Y qué buenos tiros. Uy, podemos ver este headshot final. Los dos jugadores deciden echarse para atrás. Apropiados los dos jugadores, pero se vuelven a encontrar. Uy, la granada ahí. Pilladito, perfecto para este ciclo. Atsuchiha llevándose a Insane Pelu. Ya se encuentra dos jugadores, ya no pudo hacer mucho. Ya vemos que aquí Critical Warrior bastante mal herido, pero aún así le da el duelo y se quedan one shot ambos jugadores. En este momento el equipo de Shock the World está dominando en números. Lleva dos a su favor. El salto que no le salió a Drip. Hubiera sido interesante verlo para ver que... Para ver aprenderlo, si claro. Sí, muchos no han de saber ese salto. Yo no lo conocía, por ejemplo. Sé que es algo básico, pero hacerlo no es tan fácil. Los pros lo hacen ver muy fácil, pero no necesariamente lo es. Muy buenos tiros por parte de Noble. No fueron perfectos, pero se llevó la kill vital. Tenemos tres muertos por parte de Shock the Ball. Tenemos aquí a Gambino, que estaba dando spawn kill. ¡Uy! ¡No! Noble nos falló ese último tiro tan importante y finalmente ha caído con esa granada. Vemos a un Pelu corriendo la bandera. Se la va a llevar en estos momentos. Va a caer a manos de... Mágico, ha caído a manos de este Drift. ¡Qué buena granada! Drift se acaba de llevar otro kill, un double kill. Vemos a Critical, que solo está esperando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es lo que queríamos ver! ¡Bien, Critical! ¡Qué buena jugada nos acaba de mostrar! ¡Oh! Synergy, gran trabajo en equipo, gran jugada por parte de Critical, y nos ha hecho la primera captura de este cuarto duelo. ¿A qué? Sí, gran trabajo por Critical Warrior, que ya se está llevando el MVP desde estos primeros minutos, en donde ahora vemos un duelo de Mágico contra tres jugadores. Ahí con ayuda de Pelu se llevó uno, ya vemos que se lleva otro segundo jugador. Muy ya bien. Están nuevamente, no están a favor, pero ya es momento de que los chicos, tanto de Shock the World como de Synergy, empiecen a tratar de recuperar un poco de terreno. Veamos quién se empieza a apoyar. Ya bonito, vemos que Atsuchiha empieza a tomar control de la parte de Top Mid para tener una mejor visión del mapa. Una granada que conecta propiamente por los callouts que le dieron. Otra granada que nuevamente vuelve a conectar, pero no está llevándose a nadie. Y ya vemos que Synergy se está empezando a llevar a los jugadores y está empezando a tomar un mejor control del mapa. Así es, vemos a un Synergy muy concentrado, muy diferente a las partidas pasadas. Está arrasando Shock the Ball. La verdad, no he visto en ningún momento control por parte de Shock the Ball. Están cayendo fácilmente. Vamos a ver un Gambino que no logró hacer nada más que morir. Muy buen double kill por parte de este veterano Dualita, haciendo un excelente trabajo para Shock the Ball, finalmente sacando de su base a Synergy, que es lo único que pudieron hacer, porque apenas están haciendo este avance. Y veamos si Flora... ¡Wow! ¡Perfectos tiros por parte de Dualita! No vemos diario esos tres perfectos tiros con esta arma. Y a tan larga distancia fue del otro del mapa. La verdad es que se lució este chico Dualita, demostrando un gran nivel de juego. Insane Pelu, que se lleva a Drift, está empezando a empujar. No sabe que hay un jugador que le está ahí arriba. Lo alcanzó a ver en el radar. No lo vio. Y este no jugador. Se bajó apropiadamente el otro chico. Supo ir en el último momento. La verdad es que creí que le había saltado. Hasta dije, ahorita le va a hacer una ninja. Pero no fue el caso. Y bueno, el duelo de Drift contra Critical Warrior, en este caso
Trips se lleva un perfecto, pero Mágico termina lo que Critical Warrior ya había comenzado. Así es, vemos a partir de hace dos minutos aproximadamente, vemos una partida bien pareja, ambos equipos haciendo double kills, tratando de controlar, tratando de avanzar, ninguno de los dos equipos. Vemos a un Gamino que finalmente ha podido llegar, pero va a tener que regresarse porque se enteró que todo su equipo está muerto. Que bueno, muy buen trabajo por parte de Drift terminando con este pelo. Sin embargo, Gamino ya regresó, ya no pudieron hacer alguna jugada de peligro en estos momentos. Uy, ahí ya vemos que este Timmy, este Critical Warrior, tiene un camuflaje apropiadamente, logra conservar la vida. Vamos a ver un poco de lo que hace este chico de Critical Warrior, a ver qué nos da. Nos la primera da. Captura. Sí, ya tiene la VR, se lleva una kill fácil, sabe que hay dos jugadores cerca de la base, se enfrenta primero a Dualita, que lo deja bastante mal herido, muy paciente este chico, sabe que como tiene el camo, lo está excelente, tratando de aprovechar muy bien. Lo aprovechó muy bien, a que tú mismo lo dijiste, muy paciente, sabe que tiene la ventaja y esperó para llevarse kill. ¡Vamos! ¡Gambino! ¡Qué buena jugada por parte de Gambino! Se la aplicó a Critical, se regresó. Sí, hizo un excelente thruster y el thruster, lo hemos dicho, fue casi tan OP. Fue como una ninja, pero a un camo, y la verdad es que le acabó con toda la posible racha que tenía este Critical y que bien podían haber empujado la bandera más en ese preciso momento. Nos así quedamos es. Un momento con la cámara de Atsuchiga, que le llueven granadas, pero no está en ese lugar. Ya vemos que está empezando a avanzar, sabe que su compañero está queriendo avanzar la bandera, pero ya se encuentra bastantes problemas. Son cuatro jugadores vivos por parte de Synergy, y solamente había dos en Shock the World, apenas están empezando a reaparecer. No, bueno, Drift demostrando por qué es Drift y contra Noble. Y ahí ya tenían que llegarle dos jugadores y aún así dejó una granada. No sé cómo le dice este chico, dejó una granada. Ya está muerto. Le hizo mucho daño a Pelu, que le causó que no pudiera seguir avanzando bien. ¡Qué buen salto por parte de Dualita, acomodando excelentes tiros para llevarse esta kill! ¡Qué lástima que terminó siendo un trade ya por parte del equipo, compañero! Vemos a un Pelu que llevaba bastantes kills, la racha asesina, y finalmente ha caído. ¡Qué lástima que no pudimos verlo hacer un poco más de magia! Vemos a ambos equipos muy parejos. Al principio veíamos un Synergy muy concentrado, control de mapa, muy buenos kills, muy buenos duelos, muy buen control de armas. ¡Oh! ¡Excelente Railgun por parte de Mágico! Lo estábamos mencionando, todos estos jugadores saben usar muy bien la Railgun, lo han demostrado partidas anteriores. Puedo decir claramente que los 8 jugadores que nos están dando esta partida saben usarla, y ¡pum! Hasta headshot creo que le dio con esa Railgun, no es ni necesario, y lo dio en la cabeza. Vamos a ver un poco más de magia. ¡Oh! Dominando este jugador, este jugador mágico con la Railgun. Qué lástima que finalmente ha caído en manos de Dualita. Buen trabajo por parte de ahí de Mágico, conservando muy bien la Raygun, aprovechando todos sus tiros al máximo. Pero ahora vemos a Atsuchiha, que buena granada con Loca, ya empieza a hacerle bastante daño. Pero sabía, ya lo había leído, dejó esa granada y dijo, no, este chico va a querer darme la vuelta y reacomodarse en ese pequeño hook que aparece ahí. Y lo olió y lo hizo un perfecto duelo a este Pelu. Se las olió, lo esperó, le funcionó perfecto a este jugador. Vemos a ambos equipos, dos muertos, ahora uno muerto, están parejísimos, no logran hacer nada, están jugando Slayer. Creo que ya no vemos a ninguno de los dos equipos. No he visto sacar la bandera, creo que ya no les interesa. Noble. ¡Qué el buena apoyo! Vuelta. Muy buen trabajo en equipo por parte de Synergy, algo vital. Hemos visto un Synergy muy controlador de mapa. Sonaba feo, pero está controlando muy bien el mapa este equipo. Buenísimos tiros por parte de Noble, vitales, porque está en la base enemiga. Lástima que ha caído finalmente Noble después de tan buen flanqueo. Vamos a ver un poco a Pelu, que nos ha estado dando muy buenas partidas. Recibió una granada, lo dejaron a mitad de escudos, pero bueno, está esperando, sabe que hay un jugador y sabe que está su equipo ahí, no hay necesidad de salir de la base. Buenos dos tiros, eso ya son dos tiros de ventaja para dar ese callout. Tenemos one shot, se lo llevará. ¡Uy! Lo flanquearon, no se dio cuenta, pero bueno, su compañero se encargó Critical de llevarse esa kill. Dos y dos muertos por parte de ambos equipos.
ya está ahí en problemas. ¡Uy, qué movimientos es de chico! Fue Mágico que lo tuvo que flanquear para llevárselo porque Critical no se lo había podido llevar a pesar de que ya estaba a tiro este chico. ¡Uy, la golpe! ¡No se dio Dualitat aplicando la Dualicamp, como algunos le dicen, y llevándose a este jugador. Es momento que los chicos de Shock the World empiecen a llevar esta bandera, donde están ligeramente a favor, tienen una mejor posición del mapa. Veamos si los chicos de Synergy logran llegar. Ya vemos ahí a Vic, a Mágico. ¡Qué bueno! Nada más se fue a regalar, ¿no? Este chico. Se fue a entregar. Dijo, no, ahorita saco la bandera y no va a pasar nada. Pero no, ya lo estaban esperando ahí apropiadamente. Vamos a Shock the World que está a nada de capturarse. Va a ser el empate fácil para Shock the World. 1-1. Vamos a ver que ahora se ha puesto un poco más inclinada la balanza por parte de Shock the World. Estábamos viendo primero a Synergy y ahora a Shock the World, que está haciendo muy buen trabajo noble escuchando ese call out. Y bueno, estamos viendo una pequeña counter cap. Creo que no les funcionó. Estamos todos vivos por parte de Shock the World. Sí, ahí la verdad es que la posición era buena, pero la ejecución no fue la mejor. Así es, yo creo que la intención fue la buena, yo creo. Sí, yo creo que ahí sí tuvo que ir no arriesgarse tanto, irse por la parte de medio, se tuvo que ir por la parte de Treehouse para que no recibiera tanto daño. Y bueno, ahí atención que Noble ya está empezando a causar un poco de distracción sacando esa bandera. Gambino, que se lo lleva sin mucho problema, ya va a querer sacar la bandera. Sintió mucha confianza, pero ya había jugadores de Shock the World esperándolo. Esos tiros. Ve, nada más tiene controlado el spawn. Tiene controlado el spawn y con esto se van a llevar la segunda anotación. ¡Uy! Queda bastante cerca. ¿Qué va a pasar? ¡Ahí está! ¡Muy bien! Por parte de Sanyo, y qué gran. ¿Qué vimos? No vimos esa triple por parte de Atzo. ¡Qué lástima, mía! Que no le funcionó ni siquiera haberse llevado triple kill. Así estamos viendo el dominio de Synergy, que a pesar que les mataron a tres jugadores de una forma asombrosa por parte de Atzo, no fue suficiente para detenerlos esta captura. Y vemos a un Drift que se distrajo, no vio el radar. Y hoy vemos a un Dolete a punto de morir. Muy buena recuperación. Está tratando de defenderlo. ¡Oh! Shock the World ya no sabe qué hacer. Estamos viendo un Shock the World que perdió la segunda captura y se están poniendo, yo creo, nerviosos, porque vemos un dominio total por parte de Synergy y vemos ese trade por parte de Critical. Sí, la verdad es que en ese momento preciso Shock the World sí se había como que desnorteado por completo, no sabía realmente cómo moverse, cómo acomodarse, y cuando escucharon que la bandera había salido, se volvieron locos, empezaron a disparar por todos lados y empezaron a caer, pero se alcanzaron a recuperar. Yo no pude percibir bien cómo estaba acomodado el equipo de Synergy para no poder seguir esa anotación. Y ya vemos a Chuchija causando bastante daño para llevarse una doble muerte. Quiere llevarse la triple porque sabe que hay un jugador. No bueno. Por favor, perdónalos, déjalos moverse. A Tsuchiha demostrando un gran nivel. Se ha llevado varias triple kills. Sí, no es me la equivoco. Segunda que vemos. No sé si ya hizo otra, pero Atsu aniquilándolos. Qué lástima que su equipo no está respondiendo a esos triple kills tan vitales que les está dando. Vemos 10 segundos para acabar la partida. Tenemos 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a irnos a nuestra quinta partida. Nos cumplió Synergy Gaming. ¡Qué final! ¡Qué final nos están dando estos chavos! Sí, la verdad es que esta partida en particular la quería ver desde la séptima jornada, porque era cuando se enfrentaban, que por desgracia, por cuestiones de conexión y todo ese rollo, no la pudimos ver en ese momento, pero fue una partida sumamente importante. Ya vemos ahí la medalla rara, fue la triple kill. Critical Warrior haciendo dos anotaciones, las dos anotaciones de la victoria, y Dualitat una con ese Dualicamp. Pero veamos un poquito las kills, en donde Critical Warrior se llevó 26 en compañía de Pelo, otras 26, 16 y 21 asistencias respectivamente. Mágico con otras 24 kills y 15 asistencias, mientras que Noble 18 kills y 17 asistencias. Así estamos viendo ahora del lado Shock the World la Dualitat, que se lleva 21 kills, 2 asistencias, pero murió 24 veces. También vemos a un Drift con 23, 10, 27. Y luego empatados Gambino y Atsu, las mismas cantidades de kills. Sin embargo, Gambino hizo más asistencias y también murió mucho más. Estamos viendo la diferencia clara en kills y asistencias. De verdad, sí vimos a un
Synergy domina esta partida. Aquí nos estaban señalando rápidamente el triple kill de Atsu. Atsu nos hizo dos triple kills, creo, o tres, no estoy seguro. Fueron dos triple kills por parte de Atsu. Imagínense matar a 3 de 4. ¿Dónde estaba su equipo? ¿Dónde estaba Shock the Wall en el momento del triple kill de Atsu? Pues bueno, sin más, no recuerdo. Se hizo esos triple kills tratando de evitar que se llevaran la bandera. Así es. No le sirvió. Hubiera estado mejor al revés, tratando de llevársela. Un triple kill hubiera sido vital, pero recuperándola no fue suficiente por parte de este jugador Atsu, que nos dio un gran espectáculo. Qué lástima que Shock the Wall no respondió a esos triple kills. De hecho, él tampoco respondió tanto, porque a pesar de que se hizo esos dos triples vitales, no nos dio muy buenas estadísticas. Por lo tanto, a lo mejor no nos dio el juego necesario, el rendimiento que necesitaba Shock the Wall para ganar esta partida, porque vimos claramente a Synergy dominar. Yo creo que se estaba echando al equipo en el al hombro, sinceramente. Sinceramente, Atsu Chiha estaba demostrando muchísimo nivel, muchísimo trabajo. Dos triple kills en un momento de bandera, en un momento en el cual Synergy se estaba llevando la bandera. Pues bueno, eso habla de que no estaban controlando bien su bandera, no estaban cuidando bien su bandera y no estaban controlando bien el mapa. Simplemente Atsu se llevó esas triple kills porque pues fue la predisposición. Estaban huyendo y ellos persiguiendo. Sí, la verdad se hizo muy buen triple kill. El último que vimos fue casi puro duelo, pero sí fueron callouts débiles. El triple que se aventó estaba one shot, solo le dio el cachazo. O sea, estuvo en el momento oportuno. Obviamente supo aprovecharlo. Eso es de grandes jugadores. No necesariamente está en el momento oportuno desaprovecharlo. Sin embargo, sí, lo dices claramente, a que no fue tan importante hacerlo en ese momento, porque estaban persiguiendo a la bandera y pues ellos mientras huían, pues sí, mátame, pero ya llegué, ya te capturé. Exacto. Tu triple kill me da completamente igual. Sí, exacto. Synergy muy bien enfocado dentro de lo que es el objetivo. La verdad es que Synergy ha demostrado grandes inicios, ha demostrado muy buen start dentro de los cuatro partidas que llevamos. Las ha demostrado muy bien. Ha empezado muy, muy fuerte. Quizá de repente baja un poco su ritmo ya un poco después, o probablemente el equipo de Shock the World les está costando iniciar y simplemente se están teniendo que concentrar más ya en el, por llamarlo así, mid-game. En el mid-game. O sea, no inician muy bien, pero ya empiezan a echarle ganas, como que agarran vuelo, ¿no? La clase de aceleración. Sí, exactamente. Y agarraron el ritmo, ¿no? Pero cuando es una situación así como bandera, en el cual, pues, dice Synergy, bueno, vamos a hacer nuevamente un empuje y regresamos, les está costando mucho trabajo a los chicos de Shock the World no han sabido recuperarse. Evitarlo, porque dos intentos, creo, solo vi dos intentos importantes por parte de Synergy y dos capturas tan simples. Synergy buscó, controlaron. Este es el momento. La sacaron. Shock the World, sí, mató y no sirvió de nada. Simplemente se llevaron esta segunda bandera y perdieron 2-1 en este cuarto juego. Aquí estamos viendo un cuarto juego, vamos a ir al quinto, vamos 2-2, recuerden, estamos en la final del bracket de winners de los playoffs, Shock the World versus Synergy Gaming, van 2-2 en partidas, y dime a qué cuál va a ser esta quinta partida, por favor, quiero escucharlo. Me encanta este mapa, lo conocemos desde el 2004 que salió este Halo. Halo 2, hermoso. El mejor Halo, todos lo sabemos. Con eso debieron de adivinar qué mapa es, pero lo decimos, ¿no? Por favor, diles a qué mapa es. Truth. Esta inspiración en Midship, en Heretic, en Zealot, hasta Zealot llegó a la mano. Sí, la verdad es que este mapa es súper querido por los fans de Halo, sobre todo los veteranos. Claro. Y bueno, Halo 2. Nos vamos a ir a la partida o al modo de juego de Slayer. En donde el primer equipo, bueno, creo que están teniendo un poco de problemas. Miran ahí, nada malo que está ocurriendo. Aparecieron con todo tipo de granadas y bueno, Poco de lag, no sé qué problema haya tenido. No sé si se les desconectó. Halo. Clásico Halo, mira, ahí les falta un jugador. Pues. Halo. Clásico Halo. Bueno, es importante, qué bueno que se dieron cuenta. Algo sucedió. Estuvo muy raro porque aquí ya habíamos visto a todos los equipos dentro de cada quien de su lado correspondiente de color. Todo se veía normal. Pero aparecieron todos del color rojo. Halo. Halo. Que es, Halo, Aliens. Halo. Aliens. Pero Covenant. Bueno, esperamos ahora sí que Halo no nos trole y vámonos ahora sí a la quinta partida
Truth Slayer, el primer equipo en anotar las 50 kills, damas y caballeros. Perdón, me inspiró ese micrófono. Les tenemos aquí el quinto match, el último juego. El que gane esta partida se corona campeón de la sección de ganadores. Vamos a ver rápidamente a Drift. Empezamos del lado de Shock the World, los campeones latinoamericanos. Muy buenos tiros a esta parte de top 3, de S3, perdón. De P3, como lo diríamos en los viejos tiempos de este mapa. Muy buenos tiros. ¡Oh! Un duelo tan importante. Mágico está sacando la magia. Se desquitó con Drift del duelo de hace tres partidas. Vemos un 4-0 por parte de Synergy. Recordemos que Synergy ganó la partida pasada. Traen el hype, traen ahorita la emoción, las ganas de ganar y bajar a Shock the World a Loser Brackets. Noble nos ha estado dando unas muy buenas partidas, a pesar de que es el que suplió a Zeus, este jugador legendario, que fue tan campeón que él se nombra pentacampeón a sí mismo. Y bueno, aquí ya vemos el duelo para terminar con la vida de Drift. Mágico haciendo un buen trabajo, sabe que tiene a un compañero allá arriba, le empieza a causar un poco de daño, pero no fue suficiente porque a Tsuchiha, esa máquina asesina, se llevó una double kill apropiada. Así es, vamos a Tsuchiha controlar esta Card 2 en estos momentos. No, vemos el P, me confunde el mapa, ¿dónde estamos? Vemos, es un P3, estábamos en un P3, este P3 tan importante en Halo 2, que todos lo sabíamos, en Halo 2 había problemas de conexión, quien controlaba P3 y tuviera host, ganaba la partida. Así de simple, ¿lo recuerdas? Sí, era el camping perfecto, la perfecto, verdad. Perfecto, eras inmortal y dabas los tiros al otro lado del mapa, 4 tiros perfectos con ese. Bueno, en estos momentos no pueden hacer eso, todos tienen más o menos la misma conexión, incluso el host no tiene tanta ventaja como en los viejos tiempos, pero bueno, controlar ese P3 y te da ventaja de altura, de posición y de ver unos buenos callouts. Vemos a Mágico dando un muy buen espectáculo, se la trae contra Drift, no deja de matarlo, está enojado de la partida pasada que el duelo fue tan importante para él y buenos tiros y... ¡No, bueno! ¡Qué buena granada por parte de Gambino para acabar con esta racha de Mágico! Sí, la verdad es que creí que Mágico se la iba a llevar por completo. Le había hecho muchísimo daño a Gambino, lo dejó a tiro, pero apropiadamente Gambino le dejó la granada. Dijo, no, pues por si vienes, te la dejo ahí y a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, Critical Warrior fallando un poquito de tiros, pero se quedan con este camo. Ya es el segundo camo que tienen estos chicos. Y bueno, veamos cómo lo aprovecha Critical Warrior. Este chico que suele, pues lo vimos en la partida hace dos partidas. Ante anterior. Así es. Muy paciente, muy bien. Y bueno, ya muy está. Muy inteligente, ¿no? Que sabe aprovechar el camo al máximo. Lo agarra siempre, yo creo, adrede por parte de sus colegas. Se encargan de que Critical, bueno, lo acabamos de ver, use inteligentemente este camo y lo está haciendo. Unos 10 kills de ventaja por parte de Synergy contra Shock the World, el equipo campeón. Recordamos, Shock the World, bueno, si siguen así van a perder. Critical, muy buen flanqueo, no dio esos tiros. Finalmente se lleva este Drift, que bueno, lo he visto morir muchas veces. Muy buena estrategia está utilizando Synergy, trabajando juntos. No mandaron al camo solo a hacer esas kills, fueron ellos por las kills y Critical solo llegó a limpiar. Excelente por parte de Synergy, están mostrando un control total del mapa, no los dejan salir de ese spawn tan básico. Sí, la verdad es que los chicos de Synergy se ve que han trabajado mucho su teamwork, se ve que han trabajado demasiado ahí el tiempo. Ven, nada más, el tiempo que lleva Critical vivo para que se le haya acabado las balas. ¿Qué? Se le acabaron la munición. ¿Onda? Solamente así pudo ser abatido y bueno. Se quedó sin balas. Imagínense cuánto tiempo duró, cuántos tiros buenos conectó. Critical fue vital para sacar esa ventaja de 11 kills que tiene en este momento Synergy. Vamos a ver un poco a Drift, vamos a darle esta oportunidad porque yo he visto mucho a Drift estar cae en manos de todo mundo. Vamos a ver si el shock de bol, miren, volvió a caer. Creo que no fue muy inteligente por parte de Drift. Veamos irse poquito, a Boromir, ¿no? Sí, un poquito, sí, sí. Las estadísticas vamos en donde ya vemos. Mira, que Drift claramente 4 se está quedando muy abajo. Gambino 4, Dualitat Gambo 4, Tsuchiha es el que más lleva y solamente son 6 realmente, pero solo lleva una asistencia, mira, que no está haciendo gran cosa realmente. Bueno, estamos viendo a un Shock the World que no es el que nos tiene acostumbrado. Está recibiendo una paliza por parte de Synergy y viceversa. Estamos viendo a un Synergy que no nos tiene acostumbrado a jugar tan bien en equipo. Es normal por parte de ellos, pero no tan asombroso. Ni el camo lo dejaron tocar al pobre de Atso. Doble muerte por parte de Gambino, me parece fue.
Bueno, Gambino, ya vemos que ahora tiene el campo. Siguen perdiendo por parte de, bueno, contra Slayer por 10 kills. Sigue siendo una ventaja abrumadora en Slayer, porque recuerden, a 50 kills se acaba la partida. 10 kills es muchísimo, Miyake. El primer camuflaje a manos del equipo de Shock the World, y no se está aprovechando. Ya va a más de la mitad este camuflaje y sigue sin encontrar a nadie. Synergy muy pacientes, dice, no, pues llevamos 10 kills, no ganamos el camo, pero tenemos una mejor posición dentro del mapa, tenemos una mejor posición dentro de muertes, así que vamos a esperar a que se le acabe el camo y ya después continuamos con esta masacre. Ve nada más, Gambino recorrió todo el mapa y hasta apenas encontró un jugador y ni así se lo pudo llevar. No puede Shock the World hacer nada, están tratando de avanzar solos en muy buena dobleta. Pelu está jugando increíble, vemos que se puede llevar ese triple kill. ¡Oh, sí se lo llevó! ¡Ah, sí se lo dieron! Triple kill, lástima que cayó muy bien por parte de Pelu. Este Synergy nos está dando un espectáculo. Y vemos aquí rápidamente en el chat, vemos a mi buen amigo Querétaro, que está diciendo que van a salir nuevos memes. Espero se refiera a la partida y no a nosotros. A que... saludos, muchos saludos allá a todos mis amigos de Querétaro. Querétaro, ahí si les escribes en el chat, saludos. Estamos viendo una final sorprendente, volviendo al tema. Un Synergy Gaming ganando por 11 kills toda la partida, tiene una ventaja. No, bueno. Shock the World no ha sabido qué hacer, siempre están solos, siempre están cayendo solos. No he visto el Shock the World que nos tiene acostumbrados. Un asombroso skill y muy buen trabajo en equipo. Simplemente estamos viendo el skill que no les está funcionando, pero para nada, Miyake. Hashtag regresa tapping buttons. Pero bueno, Insane Pelu. Ya lo dijo. ¿A qué? Insane Pelu manteniéndose vivo. No, ya hasta ahí quedó a manos de Gambino. Dualitat, que aparece del otro lado, no puede apoyar mucho a sus compañeros, que empiezan a recibir un poco de daño. No, se defienden bastante bien ahí los chicos de Shock the World. Y están 43 a 36. El segundo camuflaje ahora es a manos de Atsu Chica. Veamos cómo lo aprovecha este chico, que es una maravilla, sinceramente, dentro de todo, de todos los modos de juego. Pero su equipo no le está ayudando lo suficiente, y hay que reconocerlo, su equipo no está como que apoyándolo tanto. Atsuchiha ha tenido que jugar muy, muy solo, y aquí lo vemos, que tiene un camuflaje. Está completamente solo, no es el mismo camo que hizo Critical. Le van a dar la vuelta, casi se la regresan. Y bueno, estamos viendo un marcador, bueno, estamos ahora a 6 kills de tener una ventaja de 12, ya solo están a 5, se está empezando a emparejar la partida. Me encantaría ver un 49-49, mira que ya solo estamos a 4. Synergy perdió esa estrategia que llevaba tan bonita de estarse moviendo juntos. Se me hace que ahora están perdiendo estos duelos individuales contra Shock the World, porque sabemos que Shock the World lo que trae es skill. A lo mejor ya están moviendo un poco más ese teamwork, porque 4 kills ya no es nada. Vemos aquí un Critical echando granadas por todos lados, tiros por todos lados, pero no se llevan kill, no saben a dónde irse. Uy, encontró un muy buen asesinato. Tenemos todavía 5 kills de diferencia, están a 3 kills de coronarse. Synergy Gaming, los campeones de la sección de Winner Brackets. 2 kills, mira que una kill. No puede ser. El equipo de Synergy va a demostrar no solamente que fue superior en la tabla, en las jornadas, sino que además quiere ser superior en la fase de playoffs. Esta es la kill para llevarse el juego, para llevarse la gloria, para ir a la gran final, pagada por completo por nuestros patrocinadores, con los 40 Music Inspires Live y Arena de Place to Play. Pero bueno, el equipo de Shock the World haciendo maravillas para sobrevivir. ¡Ay, el Critical! ¿Cómo nos vamos a sacar tanto escudo? Este jugador le aventaron como 30 granadas. ¡Sigue vivo y sigue vivo! ¡No cae este jugador! ¡Qué bueno! ¡La de vida que tiene y se recupera! ¡Tras le vuelve a echar otra granada y se... No. Gracias por matar, la verdad. No por hacer menos a Sanji, pero Dios, ese jugador no cae con nada. ¿Podremos ver un combat, Miyake? Imagínate ver ese combat que todo queremos ver. ¡Oh! Están a 3 kills de recuperarse. Drift está colocando buenos tiros por todos lados. Está tratando de hacer ese flanqueo. No se me hace muy inteligente por parte de Drift en moverse solo. Está avanzando. No creo que sea buena idea. ¡Ay, no! ¡Ah! Finalmente, mágico. Saca la magia que nos falló en la segunda partida. Y ahora la sacó y tenemos ganador, mi buena que... ¡Qué bonito es ver esto! La verdad es que el equipo de Synergy muy, muy bien. Vamos a ver rápidamente las estadísticas. No, bueno, Noble con 21 asistencias. ¡Ah, su mano! 21 asistencias. ¡Mis respetos! ¡Eso está wow! No puedo creerlo, de verdad. O sea, quiero dejarlo muy claro aquí. El segundo con más asistencias hizo 11.
Él hizo 21, estuvo en todo. Creo que ya vimos lo que te estaba comentando. Tal vez Sanirin no tenga el skill individual que manejan los chavos de Shock the World. Lo traen casi igual, porque hemos visto que son jugadores asombrosos los de Sanirin. Pero Noble estuvo apoyando a todo su equipo en todo momento. Ahí está lo decisivo, lo dije. Todo el tiempo estaban jugando dobles. Era porque estaba alguien y Noble. Quien sea y Noble. Noble estuvo en todo. No se llevó kills. No importa. Le dio la victoria. El 3-2 a Synergy Gaming. Se coronan los campeones de Winner Brackets. Asegurando su pase a la final presencial, Miyake. Sí, la verdad es, ya para qué decimos las estadísticas, ya las vieron en lo que no necesitamos en lo que este señor Extreme se aventó todo ese adulaje, ese bonito parloteo y pavoneo para Noble. Lo pues, merece. Yo creo que ya vieron las estadísticas. Respetos, ¿qué opinas de esos? ¿Qué opinas de las estadísticas de Noble a qué? Brutales. 21 asistencias, fundamental. Le dio la victoria a su equipo Miyake. Sí, la verdad es que muy, muy bien Noble. Digo, quería decir que Mágico había sido mi MVP, pero bueno, en esta ocasión... Sí, yo también iba a decir Mágico, nos dio la última kill, nos dio esa vitalidad, estuvo jugando, lo vimos matar muchas veces a Drift, y bueno, vimos, íbamos a decir Mágico, les dio la victoria, pero cuando vimos las estadísticas yo me quedé, no puedo creerlo, increíble, hizo toda esta magia y tenemos un campeón. Pero bueno, eso no es todo por hoy, chavos, para los que no sepan, tenemos todavía la final de Losers, vamos a ver a Shock the World, que acaba de perder ¿sí? su segunda oportunidad contra Legion Raccoon, estos jugadores que nos dieron ese espectáculo también de 3-2 para llegar a la final de Losers y eliminar a Aztec Gaming, Miyake. La verdad es que podrían dar la sorpresa y me encantaría, sinceramente, a pesar de que Shock the World es un equipo muy fuerte, por el simple hecho de lo que han hecho los chicos de Legion Raccoon, que se han demostrado muchísimo, que han sido muy constantes, jugaron todas sus jornadas a la perfección, estuvieron al tú por tú ante cada situación que ocurrió dentro de la liga y de los jugadores. mil respetos. Para Raccoon, ¿qué es lo que le diste? ¿Qué es lo que le diste? Dice este chavo, el Atenius en el chat, pero estoy aprendiendo un poco de sus conversaciones. Atenius. Dice Atenius, ojalá mi novia me apoyara tanto como Noble. No lo pudiste haber dicho mejor. Noble les dio la apoyo necesario a Stanley para llevarse la tercera partida y ganar 3-2. Ojalá mi novia me apoyara tanto como Noble apoya a Stanley. Bueno, creo que Creta Rock tenía razón, van a salir buenos memes. Ese sería un buen meme. La verdad, la es que verdad sí. Les dio la victoria aquí en la Liga Mexicana de Videojuegos del Winner Bracket y asegurarles el pase a la final. Todo pagado por parte de la Liga Mexicana de Videojuegos y nuestros patrocinadores. Y bueno, se los dije claramente a qué partida vamos a tener ahorita. La siguiente partida vamos a tener a Legion Raccoon versus los chicos de Shock the World en su segunda oportunidad de ambos equipos, porque recordemos que el equipo de Legion Raccoon fue derrotado por un 3-1 versus Synergy Gaming. Si le ganó un juego, pues podría ganarle también a Shock the World. ¿Por qué no? La verdad es que espero con ansias esto y la verdad es que quiero que pasen tantas cosas. Tantas cosas. Quiero ver magia. Queremos ver a un Legion Raccoon que le dé una batalla sorprendente a Synergy. Bueno, la verdad todos esperan que sea una victoria un poco más fácil para Synergy, pero bueno, Legion Raccoon nos dio la sorpresa. Queremos ver ahorita, lo vamos a ver, el duelo de Loser Brackets. Y bueno, recordemos que el que gane ahorita el siguiente duelo va a ser el que se va a enfrentar a Synergy Gaming en la final. Cualquiera de estos equipos les va a costar mucho a Synergy. Shock the World se va a enfrentar a Legion. Me debiste corregir aquí, perdón. Es que el micrófono acá me distrae un poco. Legion Raccoon se va a enfrentar a Shock the World, que son los que acaban de perder. Y bueno, vamos a ver este grandioso duelo. Pero bueno, wow, a que qué partidas nos acaban de dar estos dos equipos. Gran final. Wow. Muchas gracias a todos los que estaban aquí presentes y los que estaban gracias viendo. Gracias por acompañarnos en este espectáculo. Híjole. Me encantaron estas partidas y me encantó narrarlo contigo, mi estimado Extreme. ¡Ah, qué un placer como siempre! Y prácticamente nuestro siguiente stream no lo estaremos viendo... Bueno, nuestro siguiente casteo no lo estaremos viviendo aquí. Lo estaremos viendo de forma presencial en la gran final de la Liga Mexicana de Videojuegos. En esta su temporada 1. Pero pues ya basta de tanto choro. Si se quieren ganar un pase por ahí, estén atentos a las dinámicas que se están llevando. Y pues yo hasta aquí los dejo.
en estos momentos. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos, chicos. Estamos muy agradecidos por disfrutar esta hermosa final. Nosotros dos nos despedimos. Vamos a dejarlos con otros grandiosos caster y vamos a pasarlos con esta preciosura de chamaca, nuestra amiguis de Pinky Promise de Listón, que se volvió nuestra amiga de hace mucho tiempo, ¿verdad? Aquí la señorita. Y que nos debe tacos a toda la oficina. Ah, todos les debe tacos. Ah, yo no me sabía, a mí también me debe. Sí, nos debe tacos. La señorita Musaraña preciosa, muchas gracias. Yo fui Extreme. Yo fui Aki. Nos vemos a la próxima, chavos. Que estén bien. Gracias, Extreme. Gracias, Ake. Pues ya les debo tacos a toda la producción. Yo, al igual que Extreme, estoy aquí con mi micrófono de la Liga Mexicana. Y es que estoy muy emocionada. Ustedes no sabrán, ando con un poquito de gripa. Pero tenía que venir a estos playoffs para ver esta partida que estuvo fenomenal. Yo quiero felicitar a Synergy porque de verdad fue un juego impresionante. Ahorita en la siguiente partida no se vayan a ir porque tenemos al equipo de Shock the World que va a estar compitiendo contra el equipo de Legion Raccoon. Entonces esténse muy al pendientes. También quiero invitarlos y los quiero ver ahí a que participen obviamente en la dinámica que estamos haciendo para la gran final. Recuerden comentarnos los primeros 7 comentarios que nos hagan a través de Facebook. Ahorita estoy checando más o menos los comentarios que tenemos a través de Facebook. Recuerden, los primeros que nos comenten quién va a ganar la siguiente partida se van a poder ganar un pase doble para asistir junto con nosotros a la gran final de la Liga Mexicana de Videojuegos. Yo voy a estar ahí presente, todos nuestros compañeros casters vamos a estar ahí presentes. Y espero verlos pronto ahí en, bueno, poderlos conocer y poder convivir un poco más, conocer qué les gusta, saludarnos, tomarnos fotos, estaría como súper padre. Yo ahorita, me gustaría que nos comentaran a través de Facebook quién nos está viendo y pues mandarles saludos. Ahorita tenemos comentario de Charles Camacho que está apoyando a Shock the World. En verdad, gran equipo y gran partida la que se viene, porque se viene súper intensa. Queremos saber a quién le van, chavos, quién va a ganar la partida. Pónganos en los comentarios a través de Facebook y recuerden que se pueden ganar los primeros 7 sus pases dobles a la gran final que próximamente anunciaremos. Y también anunciar, bueno, decirle a los ganadores de la partida pasada que pues nos envíen un mensajito para pues darle más o menos los detalles de este premio, de dónde se recogerá y eso. Y pues bueno, antes de todo esto quiero mandarlos a unos comerciales para que pues en... Sí, ¿no? Comerciales. Bueno, quiero comentarles que vamos a tener la siguiente partida de Legion Raccoon contra Shock the World y vamos a tener de caster a la señorita Cassandra Cass, que es experta en Halo, y también vamos a tener a Furia. O sea, hoy se nos reunieron todos los casters, así hicimos hasta fiesta. Entonces, yo los voy a dejar y nos vemos al ratito al final para comentarles pues ¿quién fue el ganador y quiénes son los que van a ir a la gran final? Dare to be different. Rebel in the impossible. Introducing a little anarchy. Disrupting the natural order. Because a hero lies in all of us. Nothing is beyond your reach. Claim your victory and go forth to conquer new worlds. El máximo depredador se determina por la suma perfecta de sus habilidades. Una visión ágil y definida. Un constante sentido de alerta. Velocidad. Y sangre fría bajo fuego. Conviértete en el máximo depredador.
breath. You almost done in here? Good morning! We're out of eggs. Coffee? I found cake! Hi! Hi! Predator con procesador Intel Core i7. Disponible en Best Buy y Sam's Club. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos sean nuevamente por segunda ocasión en esta noche que ha sido interesante. Bueno, ¿qué digo interesante? Emocionante, Cassandra. Tú lo acabas de vivir hace unos momentos en el previo partido. ¡Madre mía! ¿Qué onda? No inventes. O sea, tengo los nervios de punta, no puedo creer lo que pasó. Un mapa y un mapa, de repente se iban, de repente super disparejas en Strongholds, uh-huh. O sea, y de repente pasó lo de Slayer, no puedo creerlo. ¿Qué opinaste? ¿Qué pasó? Definitivamente algo que pues no esperábamos y seguramente que compartíamos la misma línea de pensamiento para todos los demás que están del otro lado de la transmisión, porque bueno, finalmente es un resultado que dices, WTF, ¿qué rayos, no? ¿Qué rayos está pasando aquí? Y pues bueno, finalmente... Pues hay muchísimos factores que también hay que tomar en cuenta por parte del equipo de Shock the World, por el cual pues estamos viendo un resultado un tanto diferente. Así es. Al que estamos acostumbrados ver en cada uno de los partidos desde la jornada número 1 hasta la 14. Y bueno, en esta fase de playoffs, en esta etapa en la cual es posible transmitir, pues estamos viendo algo muy interesante, además de las increíbles jugadas que se están llevando. No solamente del equipo de Synergy, sino también del equipo de Shock the World. Y que por supuesto que ha sido algo muy interesante. Esta noche, por supuesto, ha sido definitiva. Porque pues ya acabamos de conocer, por supuesto, al primer finalista. Ahora bien, es turno de darle la pauta para dar inicio con la final de Loser Bracket. Y en esta ocasión nuevamente va a ser como que el segundo round, ¿no? Para el equipo de Shock the World. Shock the World, a ver si tiene su oportunidad. A ver cómo le va a ir. Legion Raccoon sabe muy bien que no va a ser nada fácil. Nada fácil. Pero ojo, tiene un elemento o un factor que está a favor del equipo de Legion Raccoon. Es que el equipo de Shock the World ya está cansado. Y están tensos. Sí, Legion Raccoon está fresquecito, ¿no? Está a temple. Y por supuesto que es una oportunidad que debe aprovechar muy bien si es que le quiere ir bien en esta serie de mapas, mi estimada Cass. Así es. Y vamos a ver qué mapas. Empezamos con Capture the Flag. Uh-huh. Ahí vamos a tener la imagen. Uh-huh. Y bueno, ahorita lo enseñamos. Y pero bueno, vamos a ver qué pasa en el equipo de Legión Raccoon. Ahí podemos ver la imagen. Es primer mapa en Phantom, mejor de 5. Capture the Flag, yep. Luego Team Slayer en Coliseo y Plaza de Strongholds. Y si nos vamos al siguiente mapa, que sería Truth, Capture the Flag y Plaza de Slayer. Pues Capture the Flag, ahorita nos toca. Es el primero que meta 3 flags de su lado de su base. Y pues... a ver qué pasa. Vamos a ver qué va a pasar en esta serie de mapas para esta final de Loser Bracket. Repito una vez más, será la escuadra de Legion Raccoon contra el equipo, el ya muy reconocido equipo Shock the World. Para muchos, por supuesto, sus favoritos. Es importante que también sepan que hubo actualizaciones en el roster, ¿no? Después de que Tapping Bottoms ya no forma parte de la escuadra. Por supuesto que hay una descompensación por parte del equipo de Shock the World que hay que tomar en cuenta, que hay que reconocer, por supuesto, de entre otros factores, uno de los principales por el cual pues el ritmo es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y que, por supuesto, pues ahora se pone un tanto difícil para esta escuadra. También lo será para el equipo de Legion Raccoon, porque pues definitivamente se están disputando el pase para la final de la temporada número 1 en Halo 5. Que por cierto, ya les habrán explicado cuál es la dinámica que se debe llevar a cabo para poder ganarse ese pase doble que se llevará en la Ciudad de México. En donde los mejores, que por ahorita ya hasta el momento ya tenemos el equipo de Sanager como el mejor, uno de los mejores equipos de México. Y bueno, ahorita a ver cuál de estos dos equipos que tenemos aquí arriba, pues será el segundo finalista. Así que pues bueno, Cass, ¿tus predicciones? Híjole, es un mapa difícil, así que creo que le voy a ir al equipo de STW. Porque pues hemos visto que el equipo de Legión como que se retiene en la parte de atrás, ¿no? Pero bueno, creo que ya vamos a empezar ahorita la match.
Y hay unos cuantos problemas ahí. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Acuérdense que en este mapa tenemos que dominar lo que es la Raidon y el camo que sale cada 2 minutos. Y la Raidon creo que igual, pero pues como que al mismo tiempo dominar top mid y estar controlando spawns, ¿no? Pues ahí está, ya te las saben, es muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias a los 40 Musing Spires Live y Arena de Place to Play, el mejor lugar para irte con tus cuates a echar la reta, a jugar ese título favorito, y lo podrás hacer en este lugar sensacional. Sin más preámbulo, vamos a darle inicio al primer mapa para la escuadra de Legión Raccoon, su oportunidad para poderse ganar ese pase a la final nacional en la temporada número 1 de la Liga Mexicana de Videojuegos. Así que arrancan, mi estimada Tema. ¿Con quién iniciamos? No sé, tú dime, pero bueno, vamos, si quieres, al equipo de Legión Raccoon. Vemos que tienen el camo, el Drift tiene el camo. Hay que observar que consigue nada, no consigue nada, lo terminan matando, queman ese camo. Gambino se empieza a proteger, agarra la Raidon, no procede a nada. Slay empieza a conseguir ese Raidon, empiezan a hacer el push el equipo de Legión Raccoon para su base, porque buena, lo terminó matando, Muy bien, tenemos una kill con el portador de esa Railgun. Hasta el momento han removido una bandera para estos muchachos. Sin embargo, por parte de la escuadra de Legion Raccoon, tiene un enorme trabajo Daniel Master intentando controlar top mid. Sin embargo, es el mismo portador de esa Railgun tratando de defenderse con todas las granadas que tiene disponible. Muy buena, buena kill, bro. Y finalmente se ha eliminado. Sí, buena baja one shot. Yeah. Y bueno, vamos a ver. Su equipo está muerto. Drift está consiguiendo top mid. Se baja, va a conseguir esos kills. Va a buscar asistencias. Le da unos cuantos tiros. Va a empezar a pushar mid. No consigue nada. Le dan los callouts. Ya limpiaron la zona. El equipo de Legión Raccoon empiezan a avanzar un poco más. Y vamos a ver qué hacen, ¿no? Tenemos la perspectiva de Slayer con una excelente kill en A. Ojo, se va a ir hacia la flag, comprobando que no haya jugadores. Aparentemente se le va a llevar. ¿Muertos? Muy bien, es la oportunidad. El mapa está ¿muertos? Limpio y tiene no todo, inventes. Absolutamente todo para poder irse hacia el otro lado. Y esto, ¿hay muy, flag? Pero muy probablemente, hay un defensor. Muy buena, buena. Va a limpiar esa zona, es importantísimo esas dos kills. Consiguieron su primera flag, no inventes. Wow. Increíble, rápido, wow. Sencillo. Están prendidos estos chicos, yeah. Estos chicos quieren ganar, quieren venirse a la presencial en la final. Les recordamos que se llevará esta final de forma presencial en la Ciudad de México, así México. Que participen en México. Tenemos a Slayer con... ha sido eliminado y bueno, finalmente el marcador 1-0. 9 minutos, ya casi, déjame narrar. 40 segundos por delante, ha sido eliminado Wampu y el camo está disponible. Muy bien, queda a manos de Sauron, mi estimada K. Así es, vamos a ver si consigue un buen trabajo con ese camo. Empieza a dar push, vamos a ver. ¡Ay! Nada ¿hola? Más. Lo sorprende, le da unas dos cachetadas. Va a agarrar la Raygon, consiguen dos toma muertos, la barbón. Tres muertos hay del equipo del Shock the World. Consiguen esa flag, empiezan a pusharla. Muy bien, empieza el trabajo dos. De manos. Tres muertos, el tres. Último es el Treehouse. Y vamos a ver si consiguen esa flag. Señores, señores, Slayer se está acercando, la bandera está y la entrega. El marcador se pone 2-0. No lo puedo creer. ¿Qué le está pasando a esta escuadra? Esta es una noche de fiesta, una noche de ensueño, una noche de eSport. Y se vive a través de la Liga Mexicana de Videojuegos. Muy bien contestado todos los colas, tres muertos. ¡Oh! Este equipo está haciendo como quieren, ¿verdad? Están jugando perfectamente bien, se están acomodando de una manera increíble. Están comunicándose, están volteando a los lados que deben de voltear. Están, ahora sí, con la mente en el juego. ¿Qué le está pasando a la escuadra de Shock the World? Perspectiva de Atsu Uchiha, comprobando el respawn de la flag de color azul. Está recibiendo granadas, sabe que no debe salir, sería pusher solo. Y finalmente va a ser eliminado, se pone rápidamente a cubierto. Y sí, cae a manos de uno de los jugadores de la escuadra de Legion Raccoon. Hasta el momento la ventaja con dos banderas. Y parece ser que la escuadra de Shock the World no encuentra la manera de poder buscar la primera flag. Están siendo eliminados
por los integrantes del equipo de Legión Raccoon. Oye, hay unas dos cachetadas, se hicieron el trade. A ver qué pasa ahora en el equipo del Drip. Ya están muertos, ahora se tiene que acomodar el equipo de STW. Ya hay muchos muertos del equipo de Legión Raccoon. Ahí vemos a Drip pusheando a Treehouse Azul. Se va a ir por las nades, va a buscar posición, está buscando jugadores que todos estén acomodando. Ahí ve unos cuantos tiros, mejor lo deja ir, le da el callout a su amigo. Empieza a darse unos cuantos tiros con Danny Master. Se sube a Treehouse, lo espera inteligentemente. Tenemos todavía a Drift en este momento, tiene la desventaja, acaba de ser eliminado a manos de Slayer. Y parece ser que están pagando el precio después de haber conseguido, o perdido más bien, ese primer round contra el equipo de Synergy. La perspectiva de Slayer viene eliminando al portador de la flag, es Dualidad la víctima y parece ser que le parece poco. Y finalmente es eliminado del mapa. 7 minutos por delante, mi estimada Kaz. Así es, vemos a Wampi dando push, consiguiendo double kill. Y está empezando a dar push a top mid. Consigue sus armas y empieza a avanzar por el silo. Ya tienen a su amigo en top mid, el que va en top mid, está yendo a top mid. Y vamos a ver si consiguen un push o consiguen avanzar, pero son los únicos dos vivos, así que no creo que lo hagan. Vamos a ver cómo le va a funcionar en este momento Datsu Uchiha controlando top mid. Tiene un jugador en la vista, la granada no funciona de nada, tiene la desventaja y finalmente es eliminado. Sí, Datsu Uchiha elimina al integrante, sin embargo, también hay bien más kills. Hasta el momento, las Blacks se encuentran en sus respectivas bases y por lo tanto están buscando la oportunidad, ese momento importante precisamente para que la escuadra de Shock the World pueda hacer su primera flag. Dos muertos del equipo de Shock the World, tres muertos. ¡Oh, madre mía! No, se tienen que acomodar otra vez el equipo de Legión Raccoon. ¡Cuatro muertos! Es cosa de que saquen flag. Se están acomodando, están dejando que aparezca el equipo de Shock the World. Se tardaron un poco, pero vamos a ver si hacen como de nuevo acomodarse para conseguir de nuevo las 15. Ahí vemos que ahí lo acribillaron a Ha sido aplastado. Tenemos baja por parte de Atsu Uchiha. Dualidad en estos momentos en las nades de plasma. Sabe que el jugador lo puede tener de frente. Podría ser Sauro. Situación de 2 para 1. Finalmente se agencia la Red Bull. Se va a acercar hacia B comprobando. Sabe que está Dani. Sin embargo, hay un jugador que podría tener del lado derecho. Vamos a ver si puede conseguirla, concretar esa kill. Dani desde top mid. Parece ser que podría ser el jugador que se encargue de Dualidad. Buena baja por parte de Dualidad. Podría conseguir la segunda. Estaba haciendo lo mejor, pero ya vimos que siguieron la flag. Es cosa de que Wampi haga lo posible para retener a Gambino, que es el que la está jalando. Pero su equipo ya sabe dónde está Wampi. Lo terminan matando con esa flag. Sí, pero no importa. Los chicos de Legión Raccoon siguen motivados, tratando de conseguir lo mejor. Y ahí vemos a Atso dando unos cuantos rifleos, le tiembla la manita. Casi, le estaba bailando. Buena, este Osa. Slayer. Hola, estando la espalda. Prácticamente una kill easy. Y ojo, porque hay tres muertos para esos muchachos. Vamos a ver qué tanto pueden atesorar esta situación. Están tratando de tomar toda la calma posible. Y vamos a ver qué hacen con ese counter guard. Hay unos cuantos tiros, hace el trade Daniel Master. Está muerto también Mano. Son tres muertos del equipo de Legión Raccoon. Y nada más hay un muerto del equipo de STW. Consiguen la Rui. Ya son dos flags y dos. O sea, ya están haciendo el comeback. Si es que se aproximan, Se empieza a recuperar de manera paulatina. Sí, paulatina. La escuadra de Shock the World poniendo el marcador 2 a 2 con 4 minutos. 10 segundos por delante de juego, tiempo suficiente para poder generar la tercera bandera. Oportunidad para ambas escuadras. La perspectiva de Wampi, que se encuentra en top mid tratando de comprobar desde el otro lado en la zona de captura y tratando de asistir a sus compañeros. Ojo, un más jugador, es Atso, que aparece en el último momento. Y vamos a ver, no, finalmente es eliminado, pero a manos de Drift. Sí, así es. Son tres muertos, van a correr esta flag. Por ejemplo, ya vamos a ver que ya viene el camo. Es cosa de que quien controle este camo tal vez sea esencial para esta próxima flag. Ahí otra kill muy fácil. La van a correr ahora sí. Son tres muertos del equipo de Legión Raccoon. Boromir. Algo muy sencillo. Vamos a ver si consiguen hacer algo el equipo de Legión Raccoon. Tratar de pararla. No, para la flag, nada. A la flag, muy lejos. A la flag. Cambio a la flag. Vamos a ver. Por aquí tenemos. Quedó cerca, muy cerca, señores. ¡Oh, por Dios! ¡La regresan! Y la regresan de último momento.
se les escapa ya prácticamente la tercera flag y tendrán que reiniciar nuevamente el cero. Ojo, la oportunidad para Legion Raccoon Cast es importantísima. Ahí vamos a, le están dando tiros a este Atso. Ya saben que está ahí. Lo dejaron one shot. Vamos a ver si este Sauron empieza a seguir corriendo esta flag. ¡Oh! Lo pilló, consigue la doble. Pero bueno, nada más ahí se quedó. Y empiezan a acomodarse el equipo de Legión Raccoon. Hay tres muertos. Y vamos a ver. Ya le empieza a jalar por Boromir. Y espero que esto sea posible. Porque en verdad lo deseo. Tal cual. La señorita Kaz lo acaba de cantar. Y vamos a ver porque la escuadra de Legión Raccoon está desplazando la bandera. Parece ser que no hay jugadores. Y así es como se llevan la primera bandera a favor del equipo de Legión Raccoon. Aprovechando el spawn justo en la zona de anotación y todos los jugadores, la mayoría muertos en el mapa. Y esto es el primer punto. Shock, donde Shock the World no le puede ganar. Exactamente. No le puede ganar al primer mapa. Vamos a ir a los stats a ver qué pasó. Ahí vemos unas cuantas kills de Dani Master, de Sauron, muy buenas y muy buenas assists. Todos están como tablas de 100 assists, ¿no? Ajá, se fue muy bien. En daño, pues también Dani Master fue creo que el que hizo más. Con Gambino y Dani Master fueron los dos que hicieron más daño. ¿Qué opinas tú de esta partida? Pues vaya, aparentemente parecía que el equipo de Shock the World iba a anotar esa tercera flag. Ahí se iba a acabar la pesadilla. Se iban a quitar un peso de encima. No obstante, ya no recuerdo quién fue el jugador que alcanzó a sacar la flag. Hicieron devolución rapidísima, así, ya, y se evitaron del peligro. Además de ello, aprovecharon muy bien la oportunidad, empezaron a mover la bandera. Y bueno, finalmente respawn justamente en la zona de captura, aprovechando, dándola toda de pechito. Ahí está, el primer punto, el primer mapa ganado. Y ojo, no es Shock the World. ¿Qué le está pasando al favorito de México? Así es, está muy tenso, ya está nervioso y ahora perdiendo otro mapa. Dios. Híjole. Yo sí estaría bastante. Ojo, bastante estamos tensa. En final de Loser Bracket. Así es. Para los que van llegando, previamente se llevó a cabo ya el primer enfrentamiento, mi estimada Kaz, y fue contra el equipo de Synergy. Y resulta que Synergy Gaming se le otorga el lugar como el primer finalista. Para esta temporada número 1. Y bueno, finalmente Shock the World se va a Loser Bracket. Y ahora en esta final se enfrenta con el equipo de Legion Raccoon, donde aparentemente pues de manera global es como que el tercer jugador en la posición. Y resulta que este tercer lugar le gana el primer mapa al equipo de Shock the World. Vaya problema con sus fans que va a tener en estos momentos Shock the World, así es. Pero bueno, ahora nos vamos a un Coliseo Slayer. Esto es skill y pues a ver qué pasa, la verdad. Vamos a ver qué pasa. Ahorita el equipo de Legion Raccoon anda súper hype, anda súper emocionado porque consiguieron el primer mapa contra uno de los mejores equipos. Y y conseguir otro mapa ya los va a agüitar completamente el equipo de, de Shock the World. Ojo, el equipo Shock the World ya está cansado. Legion Raccoon está fresquecín. Legion Raccoon se ganó un mapa, o sea, ya se hypeó, por supuesto. Y si sigue con este ritmo, bueno, es un Slayer que vamos a ver cómo le va a ir a estos muchachos. Y bueno, sobre todo poner atención cómo va a estar respondiendo o qué ritmo va a mantener definitivamente pues la escuadra de Shock the World. Porque si en algún momento empieza a perder ese temperamento con el que inicialmente estábamos acostumbrados a verlos, si se mantiene a la talla de Legion Raccoon o por debajo, grave problema el que vamos a encontrar. Y esta noche se va a tornar muchísimo más interesante porque no sé por qué a mí me pasa cuando el favorito que viene arrastrando donde ya muchos campeonatos, muchas victorias, y llega a la final y finalmente ahí es cuando se va para atrás y le cede el lugar a otros jugadores. ¿Por qué me pasa? No lo sé. ¿O por qué donde he estado sucede esas cosas? No lo sé. A mí no me pregunten. Díganle a LMV por qué están pasando esas cosas. Pregúntenle al equipo de Shock the World por qué está jugando de esta manera. Y qué ha estado trabajando esta semana el equipo de Legion Raccoon, ¿no? Así es. Y pues bueno, nos vamos al segundo mapa con dos Power Weapons muy importante, que es Rocket y Sniper. Y vamos a ir con con Shock the World, ¿no? ¿Te parece? Dale, hay que empezar con Drift, que tiene un Sniper muy, muy intenso. Y vamos a ver que se empieza a ir con Pirámide. Consiguen dos kills. Van tablas, consigue el Sniper, este Drift.
consigue secuelas, lo terminan bajando el equipo de Legión Raccoon de parte de Slay, unas cuantas nades de Gambino. Gambino consigue ese sniper y vamos a ver qué hace Gambino con ese sniper, a ver si consigue unas cuantas. Se les escapa la primera munición, la segunda, la tercera es body shot, termina concretando. No, ni siquiera con la qué Magnum. Qué buen teamwork, la verdad, de parte de Legión Raccoon. Hasta el momento el marcador previamente inicial. Sin nada que decir, ojo, hay despliegue de municiones del Rocket Launcher por parte de la escuadra de Shock the World. Sin embargo, ya está presionando el equipo de Legion Raccoon, Atsu Uchiha, el portador de Sniper. Vamos a ver cómo se lo va a llevar, tío. No consigue concretar, la piedra le estorba y tendrá que rotar hacia el Responders del Rocket Launcher para buscar el ángulo. Aparece un jugador, Dios, Atsu Uchiha. Está el jugador, el jugador que tanto me prende cuando ese sniper no está consiguiendo las kills que normalmente debe de hacer, mi estimada Así Cass. Así es, mira. Vaya, bueno, una fin. Muy buena, una ahí muy está. Buena. Bien, 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 bien. Exactamente, venga, venga, pero podemos venga. Ver que de todas maneras está nervioso. Verdaderamente está nervioso. Confío en ti, güey. Ahí está. Pues venga, vamos a ver. Hay zoom. No, parece ser que no le cuesta mucho. Ya sabe muy bien de dónde está. Voltea rápidamente, ya está arrojando colados a sus compañeros. Y así es como agarra, aprisiona a un jugador de espaldas. Ojo, 20 segundos para las siguientes municiones del Rocket Launcher. Mientras tanto, todavía le queda un par para Atsu Uchiha para podernos dar ese espectáculo. Saber muy bien que podemos confiar en este jugador y demostrarnos cómo se domina ese sniper. Sabe que se encuentra en esta zona y sabe que lo tiene capturar, crear la kill, mi estimada Cass. Así es, lo deja un weak, ya va a aparecer ese rocket, es importante, es esencial ese rocket. Empieza a protegerlo, empieza a buscar a la gente de los colos que le están dando. Falla ese tiro, le queda una bala de sniper, vamos a ver si consigue algo importante o algo de magia o ya, algo así, que nos deja algo bien. Ya tú sabes, el marcador 17-11 hasta el momento con una ligera ventaja para la escuadra de Shock the World. Vamos a ver cómo le va a ir. Ojo, no conecta. Atsu se le acaban las municiones. Sin embargo, sabe muy bien. Muy buen timing con el respawn de ese sniper. Pero finalmente fue eliminado a manos de Danny Master, integrante de la escuadra de Legion Raccoon Cast. Así es, el equipo del equipo de Legion Raccoon no está pudiendo salir de su respawn. Está el equipo de Shock the World, está muy acomodado perfectamente. No sabe qué hacer el equipo de Legion Raccoon, no sabe cómo romper este setup. Lo deja one shot ahí Danny Master a Gambino. Gambino se sale, se libra, porque lo estaban buscando, ¿eh? Y ahí va de nuevo a Rocket, la choquea, se saltó. Se le va el dedo y no puede saltar. Se le va el dedo. Y ahí va de nuevo. Va Rocket, es terco. Termina matando a Danny Master. El callout ahí está de parte de Manos. Manos lo elimina finalmente. Y vamos a ver a Manos, ¿no? Tauron en estos momentos ligeramente dañado, poniéndose cubierto. Finalmente fue eliminado a manos de Dualitat. Un integrante menos, un punto más para la escuadra de Shock the World. Ahora con Gambino, vamos a ver cuál es el trabajo que está haciendo ahora Gambino con el equipo de Shock the World. Que vamos a ver si puede interceptar al jugador. Va a encontrar a uno de enfrente, también uno de espalda. El de la granada es el que estaba de espaldas. Y finalmente consiguen esa doble kill con el equipo de Shock the World. Ahora vamos con el DMR, que se encuentra de enfrente, conectando casi todas las municiones. ¡Lo pilla! ¡Sí! Ahí está, una kill después de haber muerto. Consigue sus dos kills, pillándolo. ¡Uy! Le dice, quítate, te doy una cachetada. Vamos a ver cómo maneja Drift este sniper. También sabemos que es un jugador que hace kills muy impresionantes con sniper. Bueno, principalmente casi todo el equipo de Shock the World, pero hay que observar cómo creo que el que más, ¿no? Cómo hace lo que le gusta, cómo dejar hacerle su trabajo, ¿no? Empieza a buscar las kills, no hace nada, lo asustan, le dan el callout de Drift. ¡Uy! Buena kill de parte de Manos con ese rocket. Y vamos a ver qué hace Manos con el rocket, porque eso es esencial. Le quedan todavía dos balas y hay que ver si deciden hacer push o no. Empieza a irse aparte de ese 2, un poco tranquilo, jugando con calma, esperando a callouts. Le pegan de ese 1 de grass y bueno. Ahí está la primera munición con un resultado positivo. Puede ser Dualita la siguiente víctima. Finalmente la concreta con el VR. Sauro tratando de mantenerse vivo. Ojo, está portando municiones del Rocket Launcher. Tiene que hacer un trabajo importante para la escuadra de Legion Raccoon. Mientras el equipo de Shock the World se mantiene con casi
10 puntos de diferencia la ventaja. 10 puntos. Y ojo, vamos a ver cómo le puede trabajar, mi estimada. Ah, no, 2 puntos de ventaja, mi estimada Kat. ¿Tres? Ya. No, ya, la 3, 4. Y sigue aumentando. Te están fallando, hace calor aquí. La verdad. Sí, como que el calor te hace ver mal los números. La verdad. Voy a encuerar aquí, no importa. Solo para que no te fallen los números. Necesito refrigerarme, ya. Bueno. Now. 5 de diferencia, ventaja para el equipo de Shock the World. Así es, vamos a manos, jugando un poco tranquilo, esperando los callouts. Mal timing de parte, o sea, pésimo timing, la verdad, es lo que odio de este tipo de juegos, la verdad, que cuando estás volteando, no aparece, pero de repente te volteas al otro lado y ahí está, todos besándote. Pasa acá. En todos pasa. No puedo creerlo. Tenemos baja, no, baja por parte de Dani. Para Gambino, el marcador 41-33. Tenemos a manos aquí muy de nuevo, modo Camperus, ¿no? Esta vez sí, tal es. Cual con el Rocket Launcher. ¿Cuál será el resultado, mi estimada Cass? ¿Será que todas las municiones serán aprovechadas? ¿Sabe tiene el jugador? Muy buen timing. ¡Muy buena! ¡Oh! ¡Excelente! Esperemos que el equipo le ayude, ya lo vieron el tercero. Y... ¡Bien! ¡Bien! ¡Triple! ¡Bien buena! Baja. Rocket ya lo terminaron matando. Pero muy buena triple, buen aprovechado. Terminan haciendo ahí, matando a Gambino, el que había matado a manos. Empiezan a acomodarse el equipo de Legión Raccoon. Saben que todo el equipo de STW está muerto. No consiguen nada. No están acomodando precisamente bien. Porque están rompiendo el cero muy fácil el equipo de STW. Dios, madre mía, Willy. Marcador 47-37, 3 puntos de terminar este mapa a favor del equipo de Shock the World. Aparentemente muy complicado para la escuadra de Legion Raccoon. Tenemos a Dualidad con el Sniper tratando de buscar más víctimas, más kills. Y por supuesto, concluir ya de una manera rápida. Ojo, ya está haciendo daño y fue eliminado Slayer a manos de Slayer. 2 kills, mi estimada Carl, para acabar. Así es, para acabar esto. Esperemos que hagan lo mejor para no morir. Y ahí vemos que termina matando a Wampi. Wampi termina cayendo. Ya es una kill, la verdad. No tengo tanta confianza en que hagan este comeback. Ahí lo termina pillando. Muy bien, manos, Manos tampoco anda creo. Con las pilladas locas, la verdad. Y ahí empiezan a jugar más tranquilos. Empiezan a irse más para atrás. Sí, esperando a que cometan un error el equipo de Legión Raccoon. Claro. Y pues vamos a ver quién es el primero que comete el error. Pues solamente necesita una kill la escuadra de Shock the World. Nada y difícil para el equipo de color rojo. Ojo, sabe que el dado de la espalda lo va a eliminar. Sí, finalmente va a eliminar. Pero no, es una kill, Shock the World. Venga, tú puedes, ya. Ahí está. Venga. Ahí fue el trade de parte de Gambino con Danny Master. Pues mira. Para hacer un 44, bueno, un 50-44, nada mal para el equipo de Legion Raccoon. Nada mal. Shock the World, finalmente lo vimos con un cierre muy bueno. Para el equipo de Shock the World, le doy 5 estrellitas. Ay. En este segundo mapa, bien, se recuperó. Bueno, ya se había recuperado desde hace muchísimo. Y finalmente mantuvo el ritmo. Y pues ahí está, señores y señores. En el marcador global tenemos 1-1. Ojo. Recordamos que se repite un capture the flag. Y ya vimos como que el capture the flag desde el partido pasado con Synergy, como que no le va bien, Entonces, ojo ahí. Pongan muchísima atención. Los stats, mi estimada Cass. Así es, vamos a los stats. Gambino con 16 kills, 15 muertes. Muy bien, no se fue tan mal. Atsu jugando muy bien, con calma. 13 kills, 9 muertes. Muy bien. Y muy buenas asistos. Fueron casi igual. Y del otro lado, bueno, es que ya esto ya no nos impresiona con ver las 21 asistas de Noble, ¿no? Y bueno, aquí del otro lado, Sauron, 16 kills, 12 muertes. El equipo de Legión empezó a morir bastante de parte de Slayer y Wampi ahí sin hacer tanto daño, creo. Sí, no. Y pues no los dejaron hacer casi nada el equipo de STW. Pues bueno, ahí está este segundo mapa. Ganado por parte del equipo de Shock the World, reñido con apenas 6 puntos de diferencia, tratándose de un Slayer cerrado desde mi punto de vista. Y de último momento, pues les costó muchísimo trabajo concretar esa última kill, ¿no? Sí, ahora bien, vamos a irnos a un siguiente mapa. Debe de ser Strongholds, obviamente. Va a ser en plaza. Ok, así que
Pues bueno, vamos a prepararnos para este siguiente enfrentamiento. Les recordamos, para todos aquellos que están llegando, deben de saber que pues estamos en la final del Loser Bracket, donde el equipo de Shock the World fue recibido a manos del equipo de Legion Raccoon después de que Synergy Gaming pues se llevó el primer pase a la final. Y bueno, ahora ellos aquí en la final del Loser Bracket, viendo, tratando, luchar hasta lo imposible, entregando ese corazón para poder hacerse de ese pase a la segunda final, o como segundo finalista. Así es, hay que dar gracias a nuestros sponsors, que son... Los 40 Music Inspires Live, la estación de radio de los millennials, y también Arena de Place to Play, donde... ¡Ya! Arena de Place to Play, el mejor lugar para... pues echar ahí la partidita con los amigos, el coto, está increíble ese lugar, la verdad es que a mí me encanta ese lugar, está genial, visítenlo en Polanco, Antara, ahí podrán, por supuesto, pasarse, ¿no? Y en Cuernavaca ciudad. También, por supuesto, para quienes les queden en Cuernavaca cerca, tienen la oportunidad de también de darse un buen quemón, porque es un lugar sensacional, así que... ¿ya están listos o qué onda? Sí, ¿qué pasa? Vámonos al siguiente mapa y vamos a empezar. ¿A quién le vas en este de Strongholds, Porque la verdad esto se va a poner intenso. El equipo de Legión Raccoon trabaja muy bien los Strongholds. La verdad es que Strongholds es un buen game type para ellos. Pero pues hemos visto 1-1, esto se está cerrando, esto está quedando parejo, esto se está yendo como quiere. Vamos a ver que aquí el power-up importante es el Overshield y lo único que hay. Y controlar pues lo que es tejado y todo eso y pues ver qué pasa. Shalala. Ajá, o sea... todos sabemos lo que está hablando, por supuesto, obvio. Es el primero al que llega a 100 puntos, ¿no? Hay que recordar. Que si tienes 2 Strongholds capturadas, ¿ya? Avanzas de 1 punto en 1 puntito. Si tienes 3 Strongholds capturadas, avanzas de 2 en 2 cada segundo. Rápido, por supuesto. Quien tenga control total, por supuesto, podrá acelerar esas puntuaciones y tener una ventaja. Sin embargo, pues llega un momento en que les hacen la conversión, les quitan una fortaleza y bueno, ahí es cuando empieza la parte divertida, ¿no? Así la es. Primera batalla, tú lo mencionaste hace unos momentos, mi estimada Tema. Es con... ¿Sí te puedo decir tema? Sí, ¿verdad? ¿Sí es tema? Así cada es. Tema, creo que es lo mismo. Es esta power up, ¿no? ¿Qué me está pasando? Porque perdón, a mí no se acerca. Era Camo, me equivoqué. Lo termina ganando el equipo de Legión Raccoon, creo que sí. Pero lo queman, así es. Sí, es posible que lo quemaron. Ahí vemos a Slayer jugando. Ah, no, Danny Master lo trae, pero no me consiguió la cámara. No hace nada interesante, entonces no tiene caso ponerlo, muchachos. Empieza a controlar, Boromir hace unos cuantos puntos. Ya empiezan a conseguir sus primeros puntitos el equipo de Legion Raccoon. Se empiezan a acomodar, a hacer un setup, empiezan a dar callouts. Empiezan a sentir incómodo el equipo de STW. Señoras y señores, estamos en el tercer mapa de la final de Loser Bracket. Y hasta el momento con un marcador global 1-1. Aparentemente, 2 fortalezas ganadas para la escuadra de Legion Raccoon. Y llega, no llega en la segunda, la conversión precisamente para el equipo de Shock the World. Hasta el momento tiene una ligera ventaja en medio, en parte prácticamente una de las fortalezas que llama más la atención. Ojo, buena baja por parte de Dani. Muy bien. Está a punto de ser convertida. No, finalmente entra, pero creo que ya va a haber conversión por parte del equipo de Shock the World. Sí, hay conversión para el equipo de Shock the World. Y empiezan las primeras puntuaciones para el equipo favorito de México. Así es, ahí empieza a recibir unas cuantas balas Atso, porque saben que tiene la shotgun. Lo chasearon desde Halo 1 a él, La verdad, ahí lo estuvieron consiguiendo. Empiezan a conseguir Boromir, no les falta casi nada. Drift se avienta como Superman, a ver si consigue entretenerlos, pero no, terminan consiguiendo Boromir. Slayer está bastante dañado, empiezan a irse para arriba, a empezar a controlar el mapa desde arriba. Marcador hasta el momento 10-20-8 y subiendo a favor del equipo de Legion Raccoon. Tenemos perspectiva de Slayer que acaba de ser eliminado a manos de los muchachos. Sin embargo, no logran quitarle esa fortaleza, lo que se pone complicado para la escuadra de Shock the World. Hasta ahora la perspectiva con Wampi tratando de defender su fortaleza más cercana sin arriesgar, sin ni siquiera intentar hacer un cap, una triple cap. Y bueno, con esto están teniendo una ventaja de 20 puntos
repito, más de 20 puntos ahora a favor del equipo de Legion Raccoon Cast. Ahí vemos que terminan matando a Danny Master, que traía el camo, empiezan a hacer Boromir y empiezan a dañarlos, se empiezan a romper. Ya se salieron de la Stronghold los dos, increíblemente, no se decidieron. Ahí la verdad es que la arruinaron, tres muertos de parte de Legión Raccoon. La verdad no les importó que se salieran porque terminaron matando a los tres, no les importó. Van por Triple Cap, están muy decididos a conseguir esa Triple Cap. No la consiguen, hacen trade por parte de Patio. Terminan controlando Patio, el equipo de Legión Raccoon. Vaya manera de evitar la Triple Cap por parte de la escuadra del equipo de Legion Raccoon. Hasta el momento, ya con dos fortalezas para el equipo de Shock the World. Hasta el momento, un largo camino que recorrer. Y sobre todo, porque les cuesta muchísimo trabajo mantener esas dos fortalezas. Hasta el momento, 19, 20 puntos y subiendo. Y parece ser que poco a poco se recuperarán en el marcador, en este tercer mapa. Así que ojo, pongan muchísima atención, porque la escuadra de Shock the World se encuentra en la cuerda floja y podría ser ya casi los últimos mapas, no obstante de que tengan una victoria asegurada en fortalezas. Así es, ahí Drift empieza a hacer el patio muy fácil, no le costó esa kill. Van a terminar haciendo patio y el equipo de Legión Raccoon termina con Boromir. Drift está decidido a hacer patio, la verdad. Va a esperar, trae shotgun, esperemos que consiga unas muy buenas kills. Empieza a jugar muy tranquilo. No olvidemos que casi que les van a hacer comeback, eso parece, Ojo, pongan muchísima atención. Podría venir ese comeback a solamente 4 puntos, pero en el último momento llega la conversión para la escuadra de Legion Raccoon. Ahí está con ese último headshot. Y va Drift en este momento con el arduo trabajo a hacer la conversión del medio. Sin embargo, aparece rápidamente Wampy eliminando a Drift y asegurando solamente el último segundo, porque llega a la conversión para el equipo de Shock the World. Así es, están peleando de nuevo Boromir del equipo de Legión Raccoon. Boromir, porque como sabemos, es algo muy esencial, es algo importante del mapa. Y ahí consiguen tres muertos de parte de Legión Raccoon. Empiezan a controlar de nuevo Boromir. Parece que están jugando brisca con esto de... Casi. De controlando Boromir cada quien. Sí, de nuevo es del equipo rojo. El marcador 43 a 46. La ventaja la tiene hasta el momento todavía el equipo de Legion Raccoon. Y ahora pasa a manos de la escuadra de Shock the World con dos fortalezas. Y ojo, podrían ir con una tercera captura y consiguen la triple cap, mi estimada Ctema. Así es, no, les están rompiendo, se están desconcentrando el equipo de Legion Raccoon. Ya no saben qué hacer, ya están jugando solos, ver eso. Gran problema por la escuadra de Legion Raccoon, tratando de pushear solo a través del mapa. Una decisión que le va a costar demasiados problemas. Y por supuesto, el mapa siguen con Triple Cap, mi estimada Tema. Y así aumentando demasiados puntos. Se les está escapando de las manos este punto, este mapa, para la escuadra de Legion Raccoon. Los limpiaron fácil, no puedo creerlo. Eran tres y los terminaron matando a todos. Ahí van de nuevo, están controlando ese Triple Cap. Muy fácil, la verdad. Están yendo de un lado al otro y como si no les costara, como si en verdad no costara hacer ese tipo de pushes. Ah, señoras y señores, se ha recuperado de una manera increíble la escuadra de color rojo, el equipo favorito, la promesa mexicana. Es el equipo de Shock the World, que hasta el momento lo está haciendo con un tercer mapa sensacional. Strongholds a tan solo 6 puntos de concretar. Después de haberse asegurado esa Triple Cup, no han podido parar los temas. No pudieron hacer nada. El equipo de Legión Raccoon se vio inmovilizado, la verdad. Los hicieron como quisieron después de esa Triple Cup. Picadillo. Sí, no inventes. Y empezaron a jugar solos, empezaron a desesperar, o sea, empezaron a hacer lo que quisieron. Ya me imagino, la verdad. Mi hermano gritándoles ahí. A ver, ¿por qué están jugando solos? A ver, cálmense. ¿Really? Sí. ¿Eso pasa? Sí, sí, pasan ese tipo de cosas en la casa cuando se enoja uno, ¿eh? Bueno, pues ahí está una pequeña narración de qué es lo que estará pasando en estos momentos en el plácido lugar en el cual en estos momentos está jugando Danny Master, que por supuesto tienen una misión increíble y un papel que, bueno, se están jugando el pase a la final, mi estimada Tema.
es algo que no deben de tomar a la ligera. Así es. Aparentemente estaban llevando la ventaja desde el primer mapa. El segundo fue reñido. El primero parecía ser que al principio iba muy bien. Sin embargo, llegó ese triple cap y el equipo de Shock the World colapsó. Se convirtió en algo imparable. Y sí, Legion Raccoon colapsó. Sí, le dio muerte cerebral, no sé. Ay, Dios, ya te extrañaba, ¿sabes? Ahora, bueno, vámonos al siguiente mapa. Si no me equivoco, debe ser Capture the Flag. En Truth. Y por supuesto, pues esto puede ser complicado porque para que los que apenas van llegando deben de saber que pues este primer mapa fue ganado a favor del equipo de Legion Raccoon. Así es. Veíamos una ligera como el talón de Aquiles para el equipo de Shock the World cuando se trata de un Capture the Flag. Obviamente es otro mapa, puede que funcione diferente y por lo tanto tengamos un resultado distinto a este primer enfrentamiento de esta final de Loser Bracket. Sin embargo, aparentemente podría ser que el equipo de Legion Raccoon podría recuperarse en un marcador 2-2, ganando en este Capture the Flag, aprovechando que el equipo de Shock the World pues tiene por ahí algunos detalles con este modo de juego, ¿no? Así es, nos vamos a un Capture the Flag, el mejor que meta 3 flags, ya lo sabemos, el primero que meta 3 flags. Y bueno, aquí es controlar P. Ser esencial, el camo, que es muy importante porque luego se escabullen y empiezan a dar cachetadas y disparar de quién sabe dónde, ¿no? Sí, ahí tómala. Y bueno, a ver, platícame, ¿a quién le vas en este mapa? No me pregunten esto, ya saben que no, señor productor, ¿en qué quedamos? Que no me pueden preguntar esto. A ver, yo creo que me gustaría irle al equipo de Legion Raccoon. Porque es el equipo que ha sido dentro de varios, creo que uno de los más constantes. Obviamente hay otros que también más. Pero es un equipo que definitivamente pues como que le está llegando su oportunidad de estar en una final. En una final de esta talla, ¿no? Entonces yo creo que es el equipo que me gustaría como que apostarle un poco. Además de que está jugando muy bien uno que otro modo de juego. Y parece ser que el equipo de Shock the World pues también es un equipo que le puede ganar. Pero pues si dices a quién le iría, pues es que yo sé que muy bien el equipo de Shock the World a todos lo apoyan. Entonces pues, como para poner un poquito la balanza en cuanto al tema de fans, pues yo me iría por el equipo de Legion Raccoon por ese motivo. Sí, muy bien. En verdad espero, Daniel, si me estás viendo y me estás escuchando, por favor. Es que te deseo, no sé si hay gente que lo sepa, pero la señorita Caster que tengo de mi lado, pues resulta ser la hermana de uno de los integrantes del equipo de Legion Raccoon. Entonces, creo que mejor le diría yo que Shock the World, porque tú literalmente le estás yendo a Legion Raccoon, no tiene caso, entonces yo tengo que hacerte la contra, ¿no? Entonces, a lo mejor le cambio Shock the World. ¿Cómo les gusta, sí, eh? ¿No? Sí, no, porque va a decir, ay, es que todos apoyan a Legion Raccoon. No. No, así no funciona esto. ¿Okay? ¿Ok? ¿No me salí del cuadro? Ok, vámonos, tenemos mapa listo. Así que será un enfrentamiento en el que lucharán de 2 a 3 banderas con límite de tiempo de 12 minutos, ¿no? Más o menos. Así es, y bueno, vamos a empezar la partida viendo a Sauron. Que está motivado por irse, como finalmente lo terminan matando. Fue eliminado Sauron, el con negras intenciones de hacerse del camo. Y finalmente es Drift, el portador de esta Power Up. Consigue la primera baja con una limpia, impecable munición. Tiene un jugador más que desde el otro lado. Y así es como se ejecuta uno más. Puede conseguir el tercero. Y consigue un tercer jugador que contó como doble muerte nada más. Okay, ahí consigue su ahora sí llegó la triple. Empieza a lanzar unas cuantas nades, está acomodado en Tommy perfectamente con ese camo, empieza a conseguir los callouts, ya sabe, el respawn, lo deja one shot, ¿no? Va a chasear esa muerte, ya son 4 muertos del equipo de Legion Raccoon. Vuelve lo mismo, el equipo de STW tiene 2 muertos, pero Drift, bueno, vamos a ver que sigue controlando Tommy, que está terco ahí, lo dejan one shot, lo terminan bajando perfectamente bien. Hay control, hay kills, pero yo no veo banderas que se estén moviendo. ¿Qué está pasando, Kaz? O sea, ¿qué onda? ¿Qué show? Una bandera anotada en este momento. Así es. Del lado de Shock the World, del Legion Raccoon no está haciendo nada. Los están acribillando en su base. Los están haciendo chiquitos en la base de azul. Los terminan matando muy fácil. Otra vez, 3 kills. Otra flag muy fácil de parte de
STW, ahí vemos el Grandpa. Ah, no, mira, fácil ahí. Segunda flag, sencillito. Esto parece que va a durar menos de dos minutos. Esta flag se va a tres minutos, la verdad, yo creo, ¿eh? Ya, señores, apenas quedan, todavía quedan, han pasado dos minutos, menos de dos minutos. Ya hay dos banderas a favor del equipo de Shock the World. Y parece ser que la escuadra de Legion Raccoon no está funcionando como, pues, como yo esperaba. Me ha dejado con la boca cerrada, definitivamente. Y muy, pero muy bien para el equipo de Shock the World. Qué bueno que le voy a ellos, obvio, obvio, obvio. Porque sé que ahí que van a ganar, por supuesto. Tenemos a Sauron ahí a manos, tratando de concretar la kill con... Uy, qué bien, que era Dualita el que estaba. Se van uno a uno, ahí vemos de nuevo la flag de Legión Raccoon tirada. Vamos a ver si consiguen esa counterflag. La verdad es que lo veo muy difícil. Hay tres ahí consiguiendo, ahí entreteniendo. Ahí Slayer se va con esa flag. Se va a llevar. No. Señoras y señores, pongan muchísima atención porque esto podría ser probablemente el equipo de Shock the World como el segundo finalista. Ya que está solamente a una sola bandera, esperando la devolución, mi estimada Tema. Así es, ahí está Slayer. Slayer consigue matarlo, tiene el camo, el parte de Slayer. Hay dos muertos, está muy bien esto. Empieza a buscar las kills, ahí vemos que matan. Van a conseguir esa re de parte de Slayer. ¿Qué está haciendo? Está chukeando todo. Dios. No puedo creerlo. Por Dios, no lo puedo creer. No puede hacer esto en un momento crítico. Es la oportunidad para el equipo de Legion Raccoon. Lo está oportunando Shock the World. Muy bien. Consigue. Van a correr esa flag como Dios. La jugó muy bien. Slayer ya tiene triple kill. Ya está buscando como darse en top mid para conseguir esos. Muy bien de parte de Slayer. Ahí contestando ese call out. Buscando a ver para limpiar. Le empiezan a dar unos tiros. A ver si responde su equipo bien para terminar con Drift. Y parece que no se queda one shot. Va a sobrevivir como Dios. No. No, no, no. Pero bueno, el marcador se pone 2 a 2. Una situación pareja reñida. El equipo de Shock the World contra el equipo de Legion Raccoon. Hasta el momento manteniendo muy parejo. Sobre todo porque este podría ser el último mapa para la escuadra de Legion Raccoon. Sin embargo, el equipo de Shock the World está amenazando, comportándose de una manera agresiva. Y yo no sé de qué manera va a acabar esto, Tema. Así es, la verdad es que los dos equipos metieron las dos flags en dos minutos. Dios. Ya va a aparecer de nuevo ese camo. Y el que controle este camo va a ser esencial para esta tercera flag. La verdad es que así lo veo y así lo siento. Y siento que así va a ser, la verdad. Sí, ya la están sacando. Ahí le empieza a sacar, ahí Danny Master. Hay alguien ahí del otro lado, no lo ven, ahí lo terminan parando. Ese era esencial, la verdad. Va a sacar la flag este Atso. Atso termina sacándola para Boromir. Y vamos a ver qué hace Atso. Vamos a ver si lo limpia, si avanza, si se queda ahí. Va a seguir avanzando esa flag, por supuesto. Ya está recibiendo daño. En cualquier momento deberían de hacer la devolución si es que quieren hacer esa tercera anotación. Sin embargo, sí, aparentemente está muy cerca. Pero ojo, hay algo importante y tienes que hacer caso que el camo ya está disponible. Ya está. Y vamos a ver porque si él tiene el camo, alguien más debe encargarse de la bandera. Así es, el camo es importante para dar push. Ahí se les olvida al equipo de Legión Raccoon. Esperemos que no choqueen esto. La verdad es que lo deseo tanto. Pero bueno, parece que la terminan choqueando y ya es flag para el equipo de STW, ¿verdad? Señoras y señores, Shock the World se lleva el tercer mapa después de una ronda en la cual parecía complicado frente a la escuadra de Legion Raccoon. Y finalmente, el marcador global queda 3 a 1 inminente para la escuadra de STW, donde los favoritos en estos momentos tienen su oportunidad, mi estimada Tema. Enhorabuena para estos chicos. Así es, vemos a Drift sacándose 18 kills. Impresionante, la verdad. Los demás se fueron como medio parejos. Y Drift está arrasando con ese camo al final. Muy bien, muy buen push, la verdad, de parte de Drift. Y le hicieron avanzar. Y pues ni modo, ahora sí la presencial, ¿con quién sería? Pues definitivamente sería con el equipo de Synergy Gaming. Ahí lo tenemos ya de manera oficial. Así es como terminará esta historia. Una historia en la cual desde la jornada número 1 para Master hemos estado siguiendo muy pero muy de cerca. Y bueno, ahí el resultado, ¿no? Shock the World contra el equipo de Synergy Gaming. Los dos mejores equipos de México
para esta temporada número 1 y que los estaremos esperando ya en la final presencial que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Estén muy atentos de toda la información a través de nuestras redes sociales para que conozcan más, porque ojo, vamos a estar regalando pases dobles para este momento épico de los eSports, sobre todo para los fans de Halo. Hasta luego, chicos. Nos vamos desde el otro lado del estudio con Musaraña. Todo tuyo, niña. Muchas gracias, Furia, muchas gracias, Cass. Yo quiero felicitar a Shock the World. Se nos van a la gran final junto con el equipo de Synergy. Y pues yo espero verlos a todos ustedes allá en la gran final. Próximamente les estaremos anunciando a través de las redes sociales en dónde se llevará a cabo y el día y la fecha. Por lo tanto, quiero decirles a los chicos que mandaron sus predicciones y lograron ganar, que se nos manden un inbox a través de Facebook para que les podamos decir más o menos qué es lo que tienen que hacer para recoger sus pases dobles. Yo me quiero despedir, soy Happy Musaraña, pero antes que nada quiero agradecerle a los patrocinadores, porque sin ellos esto no sería posible, a Los 40, Music Inspires Life y a Arena de Place to Play. Yo los veo en la próxima, en otro streaming más aquí en la Liga Mexicana de Videojuegos, el mejor lugar para disfrutar grandes partidas, y también los invito a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook como Liga Mexicana de Videojuegos. También nos pueden encontrar en YouTube como LMVMX. También estamos en Twitch como LMVMX. Así que, pues, nos vemos en la próxima. Que tengan una muy buena noche. Y ya vámonos a la camita porque ya ahorita ya tenemos sueño después de estas grandes jugadas. Nos vemos en la próxima. ¿Jugar sin complicarte la vida? Es hora que seas miembro del clan. Entra a www.clanes.com. Compra tarjetas Steam o baja juegos de nuestro catálogo. Paga en línea con tarjeta o en efectivo en cualquiera de estos puntos. Y ponte a jugar. Es hora que seas parte del clan. Clanes.com.